En Buenos Aires se va a hacer el aguante hasta las 21 horas. Excelente, como siempre lo digo, me saco el sombrero con el programa que está haciendo Patito Galván con todo el equipo. Tarde Nuestra, lo banco, Wallman, recién estuve bailando, lo banco. Es el tío que baila mal en el casamiento, pero lo banco. Guadita Baje, está todo el equipo ahí, la verdad que está muy, pero muy bien. Ahí está, me tiró el pulgar arriba Ariel Wallman. Bueno, hoy programa completo, estamos cargadísimos, te digo, si arrancamos el año así. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Si arrancamos con esta vara en enero, ¿qué hacemos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? No soy ansioso. No estoy pensando en diciembre. Voy a arrancar presentándolo a él porque volvió también. Mucha gente vuelve de Punta del Este. Punta del Este se volvió en un lugar, por lo menos, donde con amigos así, banca. Porque hoy, además de todo, hoy, guarda, vamos a tener móvil en vivo de Punta del Este, Zabaleta, que está haciendo un laburo increíble. Siempre digo lo mismo. Te puede parecer normal, pero el tipo se tomó las vacaciones, para, no te voy a decir dónde para, pero para lejos, en la península de Punta del Este, y se va. Agarra su auto, deja a sus hijos, deja a Marianita, a su germo, y se va a La Mansa, al hermoso Enjoy, a hacer el móvil, que hoy tiene sorpresa. Voy a dejar que hoy lo devele él, por esa primera salida que hacemos. Hoy voy a dejar que lo devele él. Y ya te digo, como sucedió ayer, ya puedes escribir. 11-3-303-0505, 11-3-303-0505, 11-3-303-0505. Ya pueden empezar a escribir, ahora vamos a estar leyendo todos los mensajes. Muy bien, el hombre que más sabe de deportes en la República Argentina. Hay otros que saben mucho, pero él es nuestro. Él es nuestro. Estuvo también en Uruguay, por lo tanto nos puede traer algunos secretitos de cosas que pasaron. Porque si bien también está Carlita, que ayer nos contó un lado de Punta del Este, que es el lado más joven, él estuvo con toda la patota de 30 para arriba. Claro, tenemos 30 para abajo, contamos la movida de 30 para abajo y 30 para arriba. Vio mucho a Zavala, vio a Pico, vio al abogado, me vio a mí. No, así aquella noche. ¿Abogado? Sí, me vio a mí y a tanta otra gente. Hoy vuelve, debuta en este 2018 con Amigos Así. Y se queda, recién hablé en camarín, se queda, año, se queda todo el año, le pega de corrido el queridísimo Marta Albert. Hola, Martela. Bueno, qué lindo poder volver a verte. Porque la última vez que te vi, le cuento a la gente, sí, no fue de esta manera. No fue, pero ¿no estaba vestido parecido? Fue... No, jugó remerela. No recuerdo bien. Ok, ok. Pero fue con esta misma felicidad. Nos vimos en Año Nuevo, sí, en el boliche del trago. Sí. O sea, cuando digo el trago, ¿de qué nombre del trago? Sí, pero independientemente del lugar, aquí le mandamos un abrazo grande porque nos atendieron muy bien. A la señora. Sí, a la señora. Sí. Pero más allá de eso decía, te vi muy bien acompañado, te vi feliz, te vi arrancando el año con todo. De la manito. No. Digo, yo como entré. Sí. De la manito, hola. No, ahí ya estaba suelto. Ah, ahí ya estaba suelto. Ya estaba suelto. Pero me gusta porque fue ese hombre orgulloso que la lleva, que la muestra, que la presenta, que es cómplice, que encuentra empatía. Sí. Sí. No sé si bailó un lento, pero por lo menos... No había lento. No había lento. No, sí, nos encontramos ahí en Año Nuevo. Yo fui con mi chica, sí, y uno presenta, porque claro, viste, hay veces que vas a lugares donde va todo el mundo. Uh-huh. Entonces, queda horrible si vos estás saludando a todo y dejas acá a alguien de garpe, seas, sí, hombre o mujer. Sí, está bien, es cierto. Pero bueno, se te vio muy bien, que es lo importante. ¿Cómo estás vos? Me preocupó porque yo quería llegar, vos sabés lo que trabajé para llegar al sillón de Con Amigos Así. Ya es tuyo. Tratar de que, bueno, si falta Pico, si falta Mariano del otro lado, si el pollo no llega a estar, tratar. Y de repente puse la rep y dije, mira la primera dama que arranca. ¡Ah, la primera dama! Agarró sillón. Agarró todo lugar en el sillón. No, pero... Ella lo merece. No, pero a no le gusta mucho, así que queda tranquilo. No. Ya por aquí, ¿Viste que hay gente que te dice no me gusta y le termina gustando? Por supuesto. Ojaldre con eso, ¿eh? Ahora le quiero mandar un mensaje a Zavala y a Pico. Sí. A ver qué opinan de... Para que te quede para siempre.
Bueno, sería, sería un voto de confianza de mis amigos. De todas maneras, estuve con ellos. Estuve con el señor Juan Pico Mónaco en ese lugar extraordinario que montó allí en la zona del Chorro. Sí, en la zona del Chorro queda mal para presentarlo a Pico. Pero bueno, José Ignacio. Con la zona de Manantiales. Zona. No, antes. Manantiales es el Chorro. José Ignacio. Sí. No, antes. Bueno, no sé, te metes adentro, ahí es adentro. Es hermoso. Es muy rico, se come muy bien, así que lo recomiendo que vayan a visitarlo. Estuve charlando largo y tendido con él, así que la pasé muy bien y con Mariano en permanente contacto. Quiero decir una cosa, porque hubo medio una queja. Ahí vamos, Carlita, también el equipo. Ya está Nadia Aguada acá. Nay, ¿volviste a las redes? Todo ahora vamos a hablar con él. ¿Volviste? O sea, fue como... Ahora quiero saber de eso, me interesa. Me interesa mucho. Sabés que te quiero, ¿no? Sí, estando todo ok. Obvio, ¿cómo vas a No, porque viste a veces cuando capaz de... no sé nada de alguien. Capaz termina todo y hay que empezar de cero, ¿no? No, estás loco, con vos no. Crack total. ¿Sabés que todavía te quiero ver actuar fuerte? ¿Qué cosa? Ya fue el bailando para mí, para vos. Tenés que actuar este año. No sé. Bueno, pará. No el bailando es lo más. Digo, ya fue para Nay, para mí. Mándame de hijo de pu. Le vamos a preguntar a ver qué quiero hacer este año. Te digo, hubo un quilombo. ¿Se puede apagar las órdenes que escucho a todo el control? Hubo un quilombo. ¿Viste cuando queda abierto y dices, ay, el boludo sigue conduciendo? No, te hablo no pasa eso, Escucha, un día estábamos todos en Uruguay, ahí en el Punta del Este. Sí. Y. Ahora sí. En el grupo, decía, che, juntémonos a tomar mate en la 31 de. La Brava. Uy, lo tiramos. Ah, sí. Es ahí. Sí. Bueno. No es tan grave. Juntémonos a tomar mate, vamos. Listo. Pico con su sombrilla, todo. Caigo yo. Cae Zavala. Acompañado. Yo acompañado, obvio, si fui con... Está bien, le cuento a la gente. Sí. Cae Zavala. Acompañado. Con la Germu, hijos. Abogado con Germu, hijos. Plan familiar. Garca, el abogado. Y nosotros le decimos, che, Marta, venite. A lo que usted responde... Voy a intentar pasar. Bien, hasta ahí te varón. Ya depositados ahí en la playa, pasándola bien con nenes, un plan familiar, tomando mucho mate, hablando de la vida. Eso no me consta. Juan le manda un mensaje, Pico le manda un mensaje diciéndole, che, basura, si no venís, te mando. Fue violento, se puso violento. Fue intimidante. ¿Y a lo que usted responde? Voy a intentar pasar. De vuelta. Insisto, voy a intentar pasar. Lo tomé como de alguien que me tiene aprecio, que me tiene afecto, que le hubiese gustado compartir un tiempo conmigo, pero la desorganización... Y aquellos que son tipos importantes, como usted, como el señor Pico Mónaco, como el señor Mariano Zavaleta, la desorganización y eso de tener necesidades urgentes... ¡Ah, vale, nos vemos ahora! Claro, genera que uno no se pueda organizar de la mejor manera, no puede pasar... Amenazaron con sacarte de grupo y eso no sucedió. Bueno, fue un grupo que me costó tanto entrar porque tardaron 5 o 6 meses en meter. Imagínate si por un día me saca. Tiene razón. Pero bueno, ¿la presentamos a ella? Me encantaría. Bueno, yo no la conozco. Es la primera vez que ¿no la viste? Sí, pero es la primera vez que me la cruzo al aire. Es parte del equipo también y ya después arrancamos con otros invitados. Porque acá, hasta acá somos todos parte del elenque, el elenque estable. Ya se viene Zavala de Punta del Este. Mirá, ahí está, radiante. Otra de sus amigas, hoy la vi a Juli Cauca, que también estuvo acá. Sí. ¿Cómo mete en campaña las minas, campaña de publicidad, todo hot, es así, todos los ravioles, los abdomen. Qué bien que están los cuerpos esos, ¿eh? Qué inmadurez esa que esos que trabajan solamente para el verano, ¿no? Qué inmadurez. Vos estás callado. Yo lo vi a Marta en cuero y digo, oh. Me cuidé un poquito. Es difícil, te cuidaba. No, le podemos preguntar, mirá, le podemos preguntar a ella. Una vez más, vino ayer y vino hoy, es así, también tiene información del este, pero también de acá, pues ya está en Buenos Aires, es una mujer joven, 20 o 21 era. 22. Mirá. Qué loco. 22. Está conociendo a alguien, yo no le pude sacar más información. Ahora le vamos a contar. Bienvenida Carlita Romani. Ahora sí, formalmente la presentación. ¿Qué haces, Car? ¿Bien? Todo bien, bien, muy contenta. Bueno. Volví, ¿viste? Volviste, me gusta. ¿Anto te dijo algo antes de que? ¿Sabes que no estuve hablando con Anto? Tendrías que hablar porque... No, me crucé en punta y después... Yo no la crucé. ¿Sabes por qué la cruzaste? Porque Anto está parando, pasando todos los balnearios. Pero mirá lo que son las cosas, que no la crucé a la señorita Antomaki y sí lo crucé a su afortunado, con el cual estuve charlando, largo y tendido, porque era muy buena onda. Es divino. Sí, sí, me lo encontré en algunos eventos sociales y casualmente no estaba acompañado por Anto. Y Anto está de vacaciones, está disfrutando, está metiendo mucha plata. Yo la sigo a Anto, es unas postales que decís, hagamos cuadro.
Hagamos cuadros. Volvamos todos a Uruguay. Ya vamos a volver. Che, por ejemplo, un día de enero, ¿qué hiciste hoy? Quiero saber. ¿Hoy qué hice? Me levanté, fui al gimnasio. ¿Otra vez? El gimnasio de enero no se va, ¿eh? Me encanta ir al gimnasio. No se va al gimnasio de enero, ¿eh? No se va. O en febrero tampoco. Sí, se puede. ¿Sí se va? Se puede. Que hay que mantener, queda febrero, marzo. Claro, ya no llego. Ahora no voy a llegar a... ¿Para qué? ¿Ya terminó todo? Fines de marzo se corta. ¿Se corta a fines de marzo? Fines de marzo. ¿Y qué? ¿Se saca panza hasta noviembre? Y en noviembre se retoma. Como para llegar a... Sí, lo empezó todo lo de los gimnasios que se quedaron sin laburo. Meses de transición, mayo, junio, julio y arrancamos. No, pero es verdad, no sé. Capaz que en todo el año no va nadie al gimnasio, llega octubre, pa, explota. Tienes que esperar para la máquina, todo. Tranquilidad. Che, ¿y qué más? ¿Gimnasio? Un casting, que estuve 3 horas en el casting. ¿Casting? Estoy esperando ahí. ¿Casting de qué es? ¿Sin marca o...? No, se puede. Era un comercial. Un comercial. ¿Y casting y qué más? Y después estaba esperando para el aire acondicionado que me lo tienen que arreglar y dije, no, bueno, se me hizo todo, me voy al programa. Qué mala leche que se te rompa el aire de enero, porque andan con un laburo los muchachos. Capaz es una pavada. Pero o es el filtro, le falta gas. Pero te dan turno para el año que viene, ¿no? Y iba a ir ayer y después hoy. Y bueno, le digo, venite mañana. Ahora me tengo que ir. Mañana viene. Bueno, hay que conseguir un lugar donde dormir. No es tan grave. ¿No? Una amiga. Un familiar, ¿te mamá? ¿Te quedó una amiga acá en Capital? Sí. ¿Y podés ir a dormir a lo de Elia? Pará, tengo una pregunta. Igual vivo con una amiga y en su habitación sí funciona el aire. Mi habitación solo. Te voy a decir una cosa. Me quedó un gusto a lo que comí, que me dio Pato Galván. Somos dos. Medio picante. Me quedó justo. Ah, mira, lo siente, medio picante, dice. Medio picante. Te digo, estoy repitiendo el taco. Perdón, que es una asquerosidad lo que digo, pero la verdad es esa. Che, ¿tu amiga qué hace? Es modelo también. ¿Y cómo se llama? Victoria. Le mandamos un beso. A ¿Y apellido? Voto. La vas a haber visto en mis fotos en Punta. No, la conozco. Che, ¿y te presta el cuarto? Me va a prestar el cuarto. Vamos a dormir juntas. Esa no es Vicky. ¿Y esta quién es? ¿Esa quién es? Es Mika, es nueva en la agencia. Ella es la que hizo tapa de gente, ¿cierto? Esa es. Ella hizo tapa de gente, pero el año pasado ¿no hicieron vos y alguien más tapa de gente? No, yo en el 2015 hice. Ella hizo tapa de gente, ya te digo. Me digo porque es la agencia donde yo trabajo. A ver, buscá Victoria Boto. Poné su Instagram, vamos a toquear a Carlita. Pon el Instagram de Carlita, si podés. Mika, ¿y cuál es la que...? Bueno, estamos esperando a ver si hay alguna con la que vive, ¿no? La Rumi. Victoria Boto. No. Exactamente. Vicky Boto. Pero ahora cuando veamos su Instagram, en un momento tengo que ver una foto con ella. Quiero chusmear. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Viste cuando...? Che, te invitas a tomar la casa de alguien. Nunca pegás dos bombas, sea hombre o mujer. Siempre es uno y uno o nada. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, por supuesto. ¿Alguna vez te pasó que al lado de algún colectivo o avión te tocó un flaco que dijiste, qué suerte tuve? No, pues eso es algo que... ¡Eso es increíble! No, eso es algo que siempre hablo con mis amigas y mi familia. Nunca me tocó un pique que yo diga, qué suerte viajar al lado de ese pie. Si se sienta esta bomba acá al lado. No. ¿A vos te pasó? Jamás. ¿Y a qué le pasa? Jamás. ¿A vos te pasó, Nai? ¿Alguna vez se te sentó alguna bomba en el avión o en el bondi o...? La miradita es hermosa. Es linda, porque te quedas como mirando. ¿Viste que decís sentate? Es lo mismo que la publicidad, mirame. Sí. Exactamente. Sentate. Después del momento del sueño, ¿qué? No, la baba. Claro, lo único que me pasó una vez, que fue ahora hace 3 meses, viajando a Mendoza, me tocó viajar con un equipo de fútbol. Tuve la mala suerte. Yo estaba sentada en el medio de todo. ¿Pero qué? ¿Con Godoy Cruz? No, era un equipo. En el método. No, me volvieron locas, pero me hacían chistes todo el viaje o no sé qué. ¡Ay, todos juntos! Quiero llegar a Mendoza. Son 2 horas igual a Mendoza. Sí, igual. Averigüé para ir este fin de semana, está Caripa. ¿Sí? Sí, igual creo que vos. ¿Con la patrona? Sí, claro. Con la jefa. Escucha, a ver otra foto. A ver otra foto. Ahí está, esa es Victoria, ¿no? La de la derecha. La de la derecha es Vicky. Esa es Vicky. Che, mirá el grupo de amigas. Mirá esto, Nai. O sea, ¿qué hace, boludo? O sea, decís, che, vámonos de una amiga, están estas tres. No podés perder. Y te dicen, se rompió el aire, gracias a Dios. La chica que hizo la tapa. ¿Quién es Hernán Moyano que le pone los extraños? Ah, es un amigo mío de Mendoza. Ah, y Carlita. ¿Quién cree? Che, ¿cuántos hashtags, ¿Me estrellas? ¿Son lindas de Mendoza? No. No, eso se la reposté a la revista Gente. Ellos, te voy a decir una cosa, ella es bailarina de John Macho, ¿no? No. ¿Viste?
No, Mica Dubra es bailarina de Showmatch. No, es que desde que estás enamorado perdiste todo. Perdiste el currículum, perdiste el tacto, perdiste la atención sobre ese tipo de situaciones. No, conozco. La atención está en otra persona. Por supuesto, donde corresponde, pero perdí información, perdí un poco de backup. Ya lo voy recuperando. Sentémonos que voy a presentar a ella. Por favor. Marta, por favor. Por favor. Por favor, Marta. Sí, de verdad que el taco estaba picante, ¿eh? Te lo digo bien. Bueno, vamos a presentarla a ella. Ya está ahí, alistadísima. Esa actriz estuvo el año pasado en el Bailando, que fue y que vino. Ella es, ahora quiero hablar con ella, pero es o todo o nada. Quiero ver si hay algunos grises por ahí dando vuelta. ¿En serio? Interpretó a Macarena en la última película de Capusotto, 27. Un dato que aún no tenía. Pero tenemos imágenes después que las quiero ver. Dale. Yo quiero que este año actúe. ¿Escuchaste, Adrián? Ah, le dice Adrián con confianza. Adri. Ah, pero hay un montón. Se está haciendo la precuela del Marginal. Tenemos acá el Caseta 2, tenemos producciones muchas. Sí. Digo, yo me hablo, estamos armando algo para Netflix. Digo, pues, cuento, estamos armando cosas. No, no la quiero bajar, pero ya dijo que no quería actuar, ¿eh? No, no dije. Bienvenida, y ahora responde toda la queridísima Nay Aguada. ¡Hola, Nay! ¿Qué haces? No la veo. Vení, saludá a los chicos. Ahora que, vení que te pregunto acá. Sí, lo hice fuera del aire, lo vuelvo a hacer ahora. Vení, Nay. ¿Dónde voy? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, increíble. Hubo una época, nos veíamos mucho. Sí. Y dejarnos ver. Ver mucho, sí. Dejarnos ver. Sí. Si no me equivoco, mirá, pues yo soy un tipo muy memorioso. A principio de año pusimos una nota de voz de la señorita en este programa. ¿Una nota de voz? Ah, sí. Una nota de voz. ¿De qué? Una charla privada. De algo me respondiste, ¿te acordás? ¿Y lo pusiste al aire? ¿Qué era? Te conté. No, nada grave. ¿Qué era? No nada. Sí, algo. No la pongan en compromiso. Y tú me respondiste, sí. Ah, sí, sí, te las pongo. Sí. No, olvidate. No, pensé que era otra cosa. Yo, ¿Qué puede haber? No, nada. No, el video nos mostró solo a Pico, a Mariano y a mí fuera de la vida. Ah, listo, perfecto. No. Quedo tranquila. Sí, pará, no lo escuché por... vi ayer que hiciste una nota con Juli Puente y demás. La palabra es muy fuerte, pero televisivamente como que te fuiste, desapareciste. Pero por una decisión personal. Sí, no tuiteaste más, no nada. No, necesitaba como un descansito. Viste que yo soy como o blanco o negro, lo dijiste. Lo tengo clarísimo. Necesitaba un descanso, pero no es que desaparecí ni me pasó nada. Decían que estaba enferma, internada, adicta. ¿Y cuando lees eso qué? ¿Qué onda? No, estoy tranquila porque yo sé que no es así. ¿Y no salís a, responder? Sí, ahora salí a responder, pero como me tomé mi tiempo. Que hablen mientras, total. A mí me intriga, perdón, muchachos. Necesitaba vacaciones del ambiente. No, pero fue como un hachazo. Me intriga saber en qué momento, la parte del proceso de, che, la verdad, la vengo pasando mal. Porque, viste, muchas veces pasa hasta las parejas. Uy, estoy mal, pero la estiraba, ¿eh? Bancás. ¿En qué momento fue el proceso y el día que dijiste, flac, cómo fue el click ese? Yo venía re bien. Estaba súper contenta y re contenta. Y un día estaba por bailar el cha-cha-cha de A3. No, no era de A3, mentira. Era el cha-cha-cha normal. Cha-cha-cha es... Cha-cha-cha en Showmatch, estamos hablando, ¿no? Ah, qué bueno. Yo me quedé con un cha-cha-cha. No había nacido, nada. En otra época de cha-cha-cha. La remake, qué sé yo. Claro, bueno. No, y ese día tuve un ataque de pánico, un panic attack. Sí. Ahí nunca había sufrido ese episodio. Nunca jamás en mi vida. ¿Ahí en la corte? Sí. Estaba, en realidad, no sé si llegó a ser un ataque de pánico. Yo le pongo ese nombre, pero era como un malestar físico. Tipo, me bajó la presión, estaba sin dormir, bailaba en un boliche a la noche. Como estaba muy pasada. Y al otro día tenía que ensayar el ritmo libre y dije, no, basta, no puedo más, necesito descansar y me bajé. Pero fueron 3 meses al final que me bajé. ¿Fue 3 meses? Me quedé 3 meses re tranca, sin usar el celular, como, no sé, me agarró un... Yo soy así, ¿viste? Soy rara sí, esas cosas. Y creo que a todos los nuevos participantes en el Bailando, en algún momento les agarra ese clic que no pueden controlar el momento de exposición con el momento personal. Y creo que es un poco eso, ¿no? Sí, aparte yo no tengo filtro, él te lo puede decir. Como soy una persona que me importa un todo, ¿entendés? Como... Digo, lo que me pasa, lo que siento y nada. A veces te juega en contra porque después no te la bancás, hay que bancársela. Y yo soy re sensible también. Entonces, bueno, me pasó eso y nada, prioricé mi salud y me dediqué a actuar, a filmar. Pero ahora tengo ganas de volver, así que quién sabe. ¿Y cuáles son tus proyectos para este 2018? Por ahora no hay nada. Me voy a Mar del Plata mañana. Voy a hacer una participación en la obra de Jay Mamón, que me va a entrevistar como estelista. Bueno, va a estar eso. Sí, voy a visitar amigos y... Por ahora re tranqui, recién en marzo tengo laburo que no puedo contar todavía,
Pero el bailando está ahí también. Al bailando yo ya te digo, digamos, pienso en las cabezas de esas mentes brillantes, el bailando, si vos querés lo vas a hacer. Sí, me genera la duda tu decisión, ¿no? Después por todo esto que contás de cómo lo viviste. Sí, en realidad sí, es algo que tendría que pensar bastante, porque siento que es mucho, es un montón, tipo haberme bajado y ahora volver. Mira. ¡Ay, aguantá! ¿Eso era yo? Ah, estaba mucho más gordita. ¡Ah, curioso con... ¿Cómo se llama este que es simpático? ¿Jorgito? Sí, es ¿cómo se llama este que es simpático, dijiste? No, no me acordaba el nombre, es un crack, digo. ¿Liniers? Sí, es un crack, es un crack, es un crack. Sí, la pasaba muy bien, la verdad la pasaba muy bien. Ah, pero ahí dejate tuti, ¿eh? Es el reggaetón, ¿qué tiene? Pongan el flamenco, el folclore. No, pero ¿por qué? No, ¿qué tiene de malo? No, nada, nada, a mí me encanta hacerme la potra. Escúchame, tiene razón lo que dice Marta, hay que pensar todo lo que te pasó, digamos, para la vuelta. ¿Quién es Marta? ¿No? ¿Quién te habla? Marta. ¿Me puedes decir Martín? Ahí. Ah, Martín, Marta, perfecto. Sí, hay que pensar todo, obvio. Me dan ganas, aparte de hacer otras cosas también, como conducir con él. Me re divertiría conducir. ¿Y ya has experimentado o no? Una vez nada más en Match Music, pero muy chiquito, un par de meses. ¿Qué tipo de programa, por ejemplo, te gustaría conducir? Armemos el formato. ¿Qué tipo de programa? Armemos el formato. ¿Qué tipo de programa? No sé, alguno divertido. No me divierten mucho los programas así de no hacer nada, como este, por ejemplo. Pero uno topa así como... Pará, ¿te has hecho un programa? ¿Un programa divertido? No, pero ponerle alguno de juegos o algo que tenga, no sé, por ahí algo, más infantil, baile, capaz. ¿Cómo? Por ahí capaz que más infantil o... No, infantil no. Me gustan mucho los chicos, pero no me veo conduciendo infantil. Por una moneda. Por una moneda. Prendete al 13. Participación 13. Especial de Neewa. Pará, ¿sabés qué siento yo? Vos capaz me corregí. Ay, qué miedo. No, tranca, yo te voy a cuidar. Dale, ¿qué? ¿Qué te ríes? No. Acabo de hablar así, a calzón quitado. Sí. Escucha, estás a punto de sacártelo, pero sí. No, es que lo que pasa es que me molesta. Puede ser que vos hiciste un bailando antes del bailando, es decir. ¿Un bailando? Claro. ¿Sería eso? El bailando, lo que dicen todos es una locura, te suceden cosas increíbles. ¿Podemos apagar la radio, por favor? Te suceden cosas increíbles. Y es magnífico y te populariza, pero te la quema en el sentido de que hay que estar preparado. Yo te voy a hacer 150.000 notas antes de que arranque el bailando. Por eso digo un bailando antes del bailando. Sí. Y ya después llegaste ahí y decís, uy. Quemé todos los cartuchos. Claro. ¿Ahora? ¿No la sentís así un poquito? En realidad sentí más que nada como esta cosa de que una vez que ya estás ahí adentro, no se puede sostener si sos muy sensible. Como lo mismo todo el certamen, ¿entendés? Porque yo por lo menos no me banco pelearme todo el tiempo con la gente. Como no me gusta, es un personaje y no me gusta. Pero sí, el baile me encanta, es algo que me gusta. Pero para que lo entendamos, Nay, sí. A ver, la vorágine del bailando es la que te lleva a ese tipo de situaciones. Porque yo, por ejemplo, no sé, tengo la suerte de conocer a Flor Viña, sí. Que es una excelente persona, y yo la veo y no se presta a esa exposición, y sin embargo es súper exitosa, independientemente eso, de las cualidades de para uno. Bailar, ¿no? Totalmente, depende de cada uno. Yo me parece que no entendí mucho el juego y me colapsé, pero no por el bailando, sino por todo lo que tenía alrededor. O sea, yo no dormía porque seguía bailando en un boliche. Claro, vos que ella baila en Club 69 también, que ahora es no. Pero una pasión de ella. Entonces imagínate, el bailando ensayar. Sin dormir, tres ensayar. Horas por día, más la presión. Claro. Los viajes. Y es mucha exposición, muy de golpe. Sí, eso también. Y de un día para el otro. Tu personalidad también colaboraba, eso de ir al choque. Sí, ¿no? Obvio, igual. Yo no soy así, o sea, obviamente que es parte mía, pero al principio era como otra persona, era como claro. Un personaje que me había armado que me jugó en contra también, porque no conocieron como la otra parte mía que es más copada. Que hoy te está hablando alguien que no, a ver, todo lo que te digo, te está hablando un loco. Te veo re tranquila. Estoy muy tranquila. Te veo como hay una paz interior ahí, te envidio muy un poquito. No, pará, es muy temprano también, es la tarde, por ahí si me agarras en la noche estoy en otra. Le pusimos el... No, chicos, por favor. Le pusimos el... Pará que igual quiero agarrar el teléfono. Meditación. 11-3-300-305-05, así como a veces hacemos consultas de economía, sexuales, de cocina. Si hay alguna inquietud para con Nadia Aguada, quiero que la gente pregunte. Ay, qué miedo, no. No, porque aparte yo tengo filtro. Mira, cualquier pregunta. Lee el primero vos. Mira el primero vos. O sea, qué miedo, dijo. ¡Ah! Excelente nota, Nadia Guadalupe. Le dé el mensaje pollo divina. Quiero creer que ese no es tu celular de verdad, ¿o no? ¿Es tu celular personal? Sí, la rompe. ¿Le llegan todos los mensajes a él? No, sí. Está muy preparado. Ok, ya entendí. Esperá. Digo, che, todo funciona. Ahí alguien está pasando los ratings. Muchísimas gracias. Hola, me pregunta otro. Sí, hola. ¡Hola! Esperá, léeme, me pone. Decime si hoy está el famosísimo Chela.
Gracias, muchísimas gracias, Francisco Córdoba. Hoy está Juan Ignacio Chela. Es correcto, Chela. Otro amigo, Chelito. La verdad, quería que lo diga Zabaleta, pero ya está. Mirá, voy a seguir leyendo. Nos vemos siempre, saludos de Esperanza Santa Fe. Y siguen cayendo los mensajes. ¿Cómo es el teléfono, Marta Albert? ¿Te lo acordás de memoria? No, hace mucho no venís. Más o menos. Pero te lo ponemos en Zócalo. 11-3. ¿Parece cuánto? 11-3-303-0505. Ahora nos escriben por el WhatsApp. A ver si hay mensajes, ¿eh? Saludos, bueno, Lucho Martínez, nos pone... Están escribiendo, soy Pablito Pituch. ¿Vuelve Pico? Pregunta. Sí, vuelve. No va a estar en el móvil, pero... Perdón, agarré la mitad de la pregunta. ¿Vuelve Pico? Y la pregunta que sigue es, ¿Marta titular? Ella se empieza a preguntar la gente. ¡Bien! Estás pisando fuerte, Marta. ¿Cómo está? No lo inventé, ¿no? Ya, a verlo, déjamelo ver. Pero no lo inventé, pero por favor, no, está linda nota, pará. No lo inventé, ¿cómo lo voy a inventar? ¡Marta titular! No, sí, pará. Poquito. Vuelve Pico y Marta titular. Mirá el Zócalo, mirá. Pará. Déjamelo ahí y ponchame. Esperá, perdón, Naye. Este es un programa por en el favor. Que todos jugamos a todos. Es más. Me encanta. Vos me dijiste que te gusta conducir. Acá se puede conducir. ¿En serio? Saludos al pollo. Esperá, poneme un plano de Marta con ese Zócalo y se lo voy a mandar a los chicos, a Zabala y a Pico. Ponelo a Marta, dame dos segunditos. Perfecto, mirá el fotón que tengo. Me quedé congelado. Mirá. Y el locutor de fondo, mirá. ¡Locutor! Sí, dale. ¿Qué hora es, locutor? Pará, a ver. Gracias. 18 horas 40 minutos en toda la Argentina. ¿Cómo está la temperatura, locutor? Altísima, una térmica de casi 40 grados, insoportable, Buenos Aires. Locutor, ¿Marta titular? Marta titular. ¡Vamos! 11-3-3-0-3-0-5-0-5, dale. Coincide la gente. Marta tiene que jugar de titular. Quiero a Marta todos los días. Es genial. Cuatro. Besos, Claudia. Un beso, Claudia, para vos, gracias. Vamos a hacer una cosa, perdón, ¿te puedo sacar el teléfono un segundito? Yo estoy con mi gente, Marta. Porque quiero que lea Nike, que Nike tome, agarre el programa. Por favor. Quiero que manejes el programa. Pero Nike, si no, hace un rato que querías conducir un programa. Bueno, a ver, practiquen, Nike, vamos. Vale, la Guada me mande. Soy fresco de la luz, qué buena está Guada, léeme, muy bueno. Agarré justo este. Está muy bien, escucha, ahí tenés tu cámara, Naye. Ah, pero no hace falta, podés mirar el teléfono también. Que Guada me mande un beso, bueno, un beso. Ah, mira que me levanta. Fresco de la luz. Bien. Fresco de la luz, ahora vamos a ir mirando. Fresco. Marta titular. Lines. Marta titular. Insiste la gente con la titularidad de Marta. Bueno, otro de Marta titular a mí. Marta titular, ¿eh? Marta titular, vamos, Marta, te queremos, qué buen programa. Che, todo el mundo está poniendo esto. No cortes. ¿Nay tuvo algo con alguien del Bailando? ¡Apa! ¿Y respondete? No, no puedo responder yo a mí misma. ¿Y claro? Sí, tengo que contestar a la televisión privada. Vos. ¿No puedo decir no respondo? Sí, puedes, pero ¿tuviste algo con alguien del Bailando? Si no te quiero responder. Y ya sé que sí, si no dirías que no. ¿Que era participante o era de la producción? No, producción. Ah, era participante. Decime los participantes, tuvieron, te lo saco en dos segundos. No, no metamos a gente, no metamos terceros en Discord. ¿Qué? ¿Pero era estaba casada, estaba en pareja? No. No, creo que en ese momento no. ¿Sabes que ya sé quién es? Mirá, se lo voy a anotar. Se lo voy a anotar y ella me va a decir sí o no, ¿vale? No. Vos me vas a decir sí. Saludos desde Colombia, siguen mandando mensajes, chicos. ¿Cómo la llevas en terreno, pues? Sí, no, pero miren esto. Yo se lo voy a anotar. ¿Y cuánto te apuesto? ¿Para qué? Si ganás algo para mí. Apostemos algo. Tenés un tiro, no podés pifiar. Apostemos algo divertido, dale. Un tiro, nadie. Cuando dice algo, mirá. No, pero apostemos algo. Apostemos algo. ¿Qué podemos apostar? Ayúdenme. Pero no veo que esté buscando. Si vos perdés... Ah, lo estabas por escribir. No, se lo pongo acá. Si vos perdés, me mandás a mi casa sushi. Una pavada, ¿qué más? Ah, no, pero tenés canje, no vale. No, sin canje, te lo mando. Pagalo, Negri. Pagalo. Sí, pago, no hay problema. Tiene una mujer chef, hace así, saca el es verdad que estás en pareja ahora, qué bien. ¿Cómo te cambio de tema? Que no te sirve. Bravo. Que no te sirve. Contame. Quiero saber el nombre. Contame de tu pareja. Dale. Bien, pollo, la pegaste. Uno de uno y hay 1.000 millones de participantes. Pero la ley. Es obvio, boludo, tiene mi edad. ¿Por qué es obvio? Y porque es el único. No, pero no es dato. El participante va a querer estar con el polaco que está con Silvina, ¿no? No, pero como. Es obvio, no, es re fácil, ¿no? Ahora. Ahora no soy un crack. Ahora no soy un crack. Estaban bailando este, Nico Paladini. Yo te digo, Tiago. Qué lindo Nico Paladini, boludo. No, igual yo te digo, Tiago, 1.000 preguntas y no lo saco. ¿En serio? Nada más.
La verdad que... No, pará, no quería yo salir con personas. ¿Cómo quería? No, no, quería. ¿Cómo quería salir con... ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto, chico? A ver, videógrafo, por Nico, pará, que muy bien. Hijos de... No, sacale, ponele... Pará, ponele, Nadia Wade, actriz. ¿Qué título te gustaría para que lo dejes? Nadia Wade, con la bomba de Nadia Wade, se confiesa. Pero pará, porque no puedo, porque arriba tengo actriz. A ver, cortito. ¿Puedo ponerle eso, chicos, para sacar una foto? La bomba de Nadia Wade se confiesa. Me llega mensaje de Rocío Guirao Díaz, te invita a su cumpleaños. ¿Eh? Grande. Ah, muy bien. Sí, que va a estar Paladini ahí. Sí, obviamente. Mirá, mirá. Y vamos a comprar uno de ellas, yo le voy a mandar una foto y se la voy a regalar. ¿Confiesa no va con Z, chicos? ¡No! ¡Confiesa no, por favor! Pensé que iba a conseguir. Ahí está. Mirá, mirá cámara, Nai, por favor. ¿A cuál? ¿A esta? Que no salga yo atrás, por favor. Pará, que le doy todo. Pará, me falta darlo todo. Ahí está, la bomba. ¡Uy, se apagó el monitor justo! ¡Viste vos, locutor! ¡Te vi, eh! Bueno, ahora sí. ¿Qué, ¿la gente sigue escribiendo? Ah, ¿largaste tu rol? Ah, yo no largué. Claro, me copé con la invitada. Che, Nai. Sí. Vamos no, a ver, contame vos ahora. ¿Qué querés saber? De tu pareja, no sabía que estabas en pareja. Sí, sí, estoy en pareja. Lo hablamos acá en el... que vos no estabas ya. Sí, lo puedo... sí, estoy en pareja. Qué bien. ¿Estás contento? Sí, claro, re. Qué bueno. Tiene carita de enamorado. ¿Tú carita enamorado? Carita enamorado. ¿Cómo es la cara de enamorado? Voy a preguntar lo mismo, dame cinco. Tiene los ojitos así brillosos. ¿Cómo es la carita de...? Los ojitos brillosos. Eso, pues estoy matado, tengo un sueño, me quiero dormir una siesta. La carita de enamorado es cuando el amor te sorprende, que fue lo que le pasó al pollo. Yo quería preguntar a la invitada. Contame, vos mejor. Nadie, ¿hace cuánto que no te pasa eso? O ¿qué cosa? Que el amor así de repente te sorprenda, te mete un cimbronazo, te cambia, ¿no? Mucho tiempo. ¿Tiro manito? Mucho tiempo. Sí. ¿Qué es mucho tiempo? 6 meses. Pero, no es nada. No es nada. 4 años, soltero, bollando por los boliches. No, fue el único novio que me duró igual. Hace un semestre, o sea, estás sola. ¿No sos noviera? No. Te voy a decir algo, igual uno cero está noviera. Solo cuando ya olvida al ex. O sea, no cuando están separados. O sea, ya lo dejamos atrás, ¿no? Bravo, sí. Gran frase. Sí. ¡Es un poeta! Hashtag Marta titular, recuerda. Palabras, ¿hace Marta? ¿Cuánto no estás en pareja? Yo estoy saliendo. Estoy conociendo. No, ya sé, pero anteriormente. Hace 4 años que no estoy de novia. Un montón. ¿Y tenés 16, o sea. No, desde los 18 mi ex se quedó en Mendoza y listo. Pobrecito. ¿Y te manda mensaje? Puedes preguntar, acá todos conducen, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Te manda mensajes? Ya pasó mucho tiempo. Está viendo con amigos así, se está ahorcando en un viñedo. Le mandamos un abrazo grande. ¿Y es fachero el flaco? ¿Te sigue atrayendo por más que ya no sientas nada por él? Ya lo quiero como un amigo. Pobre. ¿Nos está mirando tu familia? Lo pueden decir. Seguramente. Quiero que escriba. A ver. Alguno de tu familia a ver cómo te ve en el programa. A tu teléfono, obviamente. ¿Puede ser? Puede ser. Y si la abuela de Anto nos está mirando, quiero que nos escriba al teléfono. 113-303-0505. La abuela de Anto le está mandando en estos momentos a Anto. Anto, te estoy mirando, qué linda estás. No reconoció. Es muy parecida a Anto, que es nuestra otra parecida compañera. Ok. Che, pongamos un poquito del tráiler de la peli que estuvo Nai. Dale, vamos. Ay, qué bueno. Está en los cines ahora. ¿Está en los cines? Está en los cines ahora. Qué bueno. Mirá, ahí la vemos. Ahí está Peter Capuzet. Está buenísima, posta. Cayó del último piso. Mira, justo hablando de cha-cha-cha. Me han cortado más leche que café. Esto es 27, el club de los malditos. Andá, Díaz, despertate. No vas a conseguir el ascenso así, ¿eh? ¿Vos sabés que por un video así te pagan 1 millón de pesos, boluda? ¡Sofía Gala! ¿Qué es esta? El video. Tenía el pelo rosa. ¡Buenas! Tranquila, Martín Lombardo, Policía Federal. Empezamos desde el principio, ¿vale? Hay un loco que tiene una teoría sobre los músicos que se mueren. ¡Yayo! El polaco está también. Debut cinematográfico del polaco. Me vuelvo loco. Todas son muertes. Volvés loco, te juro. ¿Y vos quién sos? ¿No te das cuenta? Míralo bien. Sos igual. ¿De qué hablas? Es Jim Morrison. ¿Y quién es? No pareces policía. ¡Gol de Racing, carajo! Bueno. ¡Vamos, Independiente! Y decime, James, ¿por qué apareciste ahora, después de tantos años? Todo esto es culpa mía. Hoy es el día 27. Es una señal. O sea... ¡Ya los maté una vez! ¡Quién estará! ¡Volver a matarlos! ¿Dónde estudiaste para policía, vos? Dale, que tengo una resaca horrenda. Dale.
Me gusta el tráiler. Es que compro, compro. ¿Compraste? Sí, me gustó el tráiler mucho. Sí, real, está muy bueno. Pará, y ¿hace cuánto están los cines? Hace, estrenamos el jueves pasado. Hay que apostarle. Hoy te vas al cine, entonces. Ay, claro, porque hay que ir para que quede eso del cine, no sé bien cómo es. Claro, para que se repitan las salas, las primeras semanas, ¿no? Hay que ir con mucho tiempo para que quede. No te rías, de verdad, no sé bien cómo es. Sé que hay que ir mucho al cine, a bancar el cine nacional. Vos tenés mucha pinta de ir a ver cine nacional, ¿no? Yo soy muy cine nacional, pero no voy al cine. Ah, o sea, ¿y cuál es una cita con el Pollo Álvarez, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuál es una cita con el Pollo? Te voy a entrevistar. Está conduciendo, ¿no? Pollo Álvarez. Escúchame, Naya Aguada. Sí. Arranquemos con... Cine no, dijiste. ¿Ah, no me vas a responder? Sí. Ah, cine no. No, cine me cae mal. Ok. ¿Cena? Uy, pero me da fiaca todo, todo. Estacionar, comprar los pochoclos. Ya primera salida, si la llevas al cine, es que no la querés escuchar, ¿no? ¿A dónde la película hablamos por primera vez para conquistarla? Traga sal. No, bueno, lo que pasa es que... De cocinar, le cocina a ella. Es una habilidad muy fuerte de que cada vez que lo veo al Pollo lo incomodo, siempre, ¿o no? Vos sos muy buena incomodándome. Sí. Pero antes porque iba por otro lado, ahora somos fácil. Como los amigos que quisiste. En combate me volvió loco. Mentira, no te hagas. Me volvió loco, digo, que me tenía en la palma de la mano, no sabía cómo salir, a eso me refiero. Ah. Me gusta este uno picante. Vos estás muy, muy tranquilo. Hoy estoy muy tranquilo. No, a mí me gusta una buena cena con un buen vino. Y con eso estamos muy bien. ¿Cocinás? No. ¿Yo? Sí. No. Ay, qué... Estoy empezando. ¿Vos cocinás? Sí. Cocino muy bien. ¿Cuál es tu plato? Hago unos brownies espectaculares. ¿Por qué se ríe? Brownies espectaculares. Eso, disculpame, pero hasta ahí no vi la comida, o estamos hablando de otra cosa. Se hace comida árabe, no es joda. Ah, es re difícil la comida árabe. Pero porque viene de familia, pero te tiene que gustar, si no te gusta la comida árabe. No me gusta mucho. Ah, ¿y Pollo, te gusta algo? Milanesa. Me gusta la milanesa fuerte. Lo básico. La milanesa con papas fritas. Milanesa con papas fritas, soy el tipo más feliz del mundo. Bondiola de cerdo. Me vuelvo loco. Claro, mollejas. Me vuelvo loco. Espectacular. No, papas fritas provenzal. ¿Eh? Papas fritas provenzales. Me gusta, lo que pasa es que después el taco que comí ahora, estoy preocupado. Primera cita, no. El taco me quedó acá. Me comí el taco. ¿Te comiste un taco? Vino Pato Barbal y me trajo un taco cada uno. Bueno, en fin. ¡Ay, mirá! ¿Qué pasó? La música. Ah, me asustaste. No. Ay, mirá, okay. Para la comida árabe fue. Pero mientras preguntarle la película, ¿cómo surgió la posibilidad? Para que el otro día me mandé una cagada tremenda, voy a pedir perdón públicamente. ¿Qué pasó? Porque un programa, no sé si puedo decirlo acá, sí. Sí. Pasapalabra. Y me preguntaron de qué se trataba la película y no sabía qué decir. Así que quería pedir perdón. Para ir porque pusieron, al director. Editar, No, la zafó Iván. Porque, es un genio, la zafó. Iván, un genio. ¿Por qué ese desconocimiento sobre la película propia? Porque soy un poco colgada, te lo puede decir el señor, sí. y un poco vaga también. Entonces, yo no. Y no soy mentirosa. ¿Viste? Los actores te dicen, sí, me leí todo el guión. La realidad es que yo no leí todo el guión. Yo leí mi parte y a la mierda. Sí. Fue una participación especial. Hay que ser sincero. Se lo dijo. ¿Sinceridad? La película está muy buena, pero es difícil también de explicar. Si la van a ver, que es difícil. ¿Qué dice papá, por ejemplo, que la nena no lee todo el guión de la película que va a participar? Y no le gusta mucho. Claro. Pero tampoco le gusta que baile en el caño, ni tampoco le gusta Para mí que tu viejo ya se resignó. Está bien, pero tu viejo no baila en el caño, es un excelente actor. Sí. Es su rubro. Pero está bueno que seamos diferentes, somos muy diferentes. La música. Música de caño. Caño. Ah, sí. Igual ya no lo hago más, eran mis épocas de juventud. Pero hace 6 meses. ¿Sabes qué? ¿Sabés que sos para un psicólogo con nosotros dos hace un festín? Digo, me meto para mí para... Pero yo estoy más No es un festín, es un máster. Los dos. Es un máster lo es que hace. Es un máster lo que hace. ¡Pará! ¡Pará! Vengo yo y cualquiera se siente bien. Hola, chicos, muy linda Nay, la amo. Buenas tardes, dice. Bien. No me dijiste nada de mi corte de pelo. Qué mal amigo que sos. Son terribles los hombres, ¿no se dan cuenta? Pero chicos, me lo corté un montón. Yo ni bien entré... No, sonamos. Yo ni bien entré me di cuenta, pero no había confianza para decirte hola, Nay. No, chicos, pará, sonamos porque este nos va a desarmar. Mirá quién vino. Viene, ¿cómo lo quiero? Me va a chapar hoy. Te voy a avisar una cosa. Yo ahora te voy a dar. No. Hola. Hola, ¿qué tal? Te voy a decir una cosa, vos, Sonso. Recién en el programa anterior de Pato Galvana, me dieron un taco, o sea, me canta la boca. Te digo por si me querés chapar. ¿Al Pato Galvana? ¿Quién está suplantando el pato? A Nicole Leumann. ¿Tan feo está el pato? Yo te voy a decir una cosa. Te aviso porque vos... El Diego más lindo el pato que Nicole, ¿no? Sin duda. Vos me vas a querer chapar. Yo te pido piedad. No hay piedad con vos, porque vos me maltrataste mucho. Oh. ¿Yo te maltraté a vos? Sí. Te voy a presentar. Y sí, pará, quédate ahí. Pues llega mucho mensaje. Paranay, es una chica muy linda. La está rompiendo. ¡Para! Stop. Ya me asusta cuando haces esto.
Ay, chato, te iba a decir chato, cualquiera. Chato, le mando un beso al chato. Pepsi, me quedaste. Ahí vamos. Chicos, escuchame una cosa, no le garque nada a Marcos. Atención, Marta, te digo, estás, sos trending topic acá. Bien, gracias a la gente que me elige. Yo le voy a decir una cosa a la familia Maki. Bueno. Habla muy abuela, bien, habla muy bien de la familia Maki que la abuela nos esté mirando. A pesar de que ella no esté... ¡Ah! Le voy a decir, mi hija, mi nieta está en Punta del Este. ¿Qué te voy a mirar? Rosa, nona. Abuela de Anto, la tenemos, es la única persona que tenemos anotada. Ah, claro. ¿Ves? Mirá. Abu de Anto, así la anotó Pico. Pico así la anotó. Es una chica muy linda. Pero reconocí enseguida que no era Anto. Para mí, mi nieta es inconfundible e incomparable. Me voy a poner yo de pie. Es espectacular. Me voy a poner yo de pie porque soy culpable de subestimar a la abuela de Anto Maki. No, yo le voy a mandar la nota de voz. Un beso grande y la felicito. Abu, te queremos mucho, lo sabés. Un día te queremos de invitada. Sí. ¿Cuándo nos encantaría que pudieras venir? ¿Le querés decir a la abuela Anto? Sí, que nos tienen que venir a visitar al programa. Pará que te habla nadie, abuela. La abuela de Anto. Hola, abuela de Anto. Te queremos mucho. Uy, pará, me garcó alguien que me entró un llamado. No, qué guau. Wow. Estábamos todos. Vos decís que lo mandaste igual. ¿Quién llama? Estamos al aire. ¿Hola? Hola. Hola. Ah, me cortaste. ¿Viste? Le estaba mandando a la abuela de Anto un coso y me cortaste. Bueno, Marta es súper titular. Toma, Marta. Están... Vamos. Muy bien, vamos a presentarlo a él. Hay algo que habla muy bien de él, pero a la vez tenemos que trabajar a los que nos gusta el rubro del automovilismo. El tipo, ya retirado del mismo, vos decís automovilismo, lo primero que te dicen es su nombre. Ya retirado del automovilismo. Todavía no te presenté. Venía a buscar. Venía a buscarme. Quiero hablarle a el piso. Venía a buscarme. Te voy a buscarme. Lo quiero terminar la presentación. No, no, no. Venía a buscarme. Señoras y señores, fuerte aplauso para el talentoso y carismático y que hombre de Recife es el uno. Presentalo al hombre, ahí está. El uno. ¡Es él! ¡Marcos Di Palma! ¡Qué lindo que sos! ¿Cómo andás, hermano? Quiero, te extraño, sentate por ahí. Te acompaño en sentimiento. Ser pariente de los Macri, realmente, yo no se lo deseo a nadie. ¿No? Ah, es verdad que está... Arrancamos tranquilo. Tranquilo, viene muy tranquila. No, no, él arranca. Arrancó. ¿Qué bien la llevaste? Sí, escuché, claro, vos estás... Imaginás 2 años diciendo estás, que no se quede de la señora el presidente, te tenés que suicidar en este no, país. No. Vos estás consciente para la victoria, ¿no? Yo estoy del lado de la Argentina, de los que no venden el país. ¿De qué te pasa? No, yo estoy del lado de nadie. De lo que no vende no, el país, estoy al lado yo. No me voy a meter en política porque ahí es una despedida. Ahí me cuidas o no. ¿Cómo? ¡Mirá! ¡No! ¡No, me vuelvo loco! ¡No, no, no! ¿Qué? Es hermoso estar mirando ahí. ¿Para cómo? Pará. El traje me lo regalan. Todo sonido triunfaré. La pregunta es... ¿Qué hace ahí? ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es eso? Dale, estaba jurando como diputado de la provincia. ¿Diputado de la provincia? El día... ¿Qué día fue? El 5 de diciembre. ¿Que sos diputado? No. Ajá. ¿Sí? Y... ¿Sí? Mentira. Sí, de la Rúa fue presidente, nena, nada más que vos eras muy chiquita. Pará, 17... Y tu pariente presidente, ¿no te das cuenta? Para que pases el trago amargo. No, pará. Me para está llamando de allá. No, no, quédate. Mate. Pero yo creo que ella comparte mis no voy a hablar principios. De No, vos no hables, yo ya te escuché, no hables más. Escuchá. Excepto que te hayan comprado los de este color. No, pero pará. Y ahora pienses distinto a lo que pensabas hace 10 meses atrás. No creo. Pero pará, Marquito. Muy interesante. Vino con todo y yo estoy muy tranquilo. Pero pará, Marquito, hablemos de esto. Ahora me interesa. Dale. No le pongas piloto, es Marco Di Palma solo, porque ya no es más piloto. Qué grande. Aunque te subís al auto. Qué bueno tomar un poco de Coca-Cola, ¿no? Mirá, bien. Qué bueno. Coca-Cola como que vuelve a la infancia, ¿viste? Es espectacular. Siempre fue rápido, imagínate ahora que político, ¿no? O sea, abuela directamente. Es espectacular. Mirá, y te pusieron el zócalo de abajo. Después igual... Ahí está, mirá. Después tengo una sorpresa para todos, porque la nueva Coca-Cola realmente está muy, pero muy buena. Y si la toma, tiene menos azúcar, es igual a la que tomamos. La cero. ¿Eh? Yo se la mezclo. No, hay una nueva, Marquito. Para, yo se las mezclo en serio a los que te dicen, no, una no es igual a la otra. Mirá para otro lado. Echo un vaso cada uno y se los mezclo a los vasos, los cambio. Y los tipos no se dan cuenta ni en pedo, porque es igual. La verdad que es igual.
Y no, porque nos esté, porque... Che, ¿dónde están los de Coca-Cola que bueno, tienen una moneda? Bueno, escucha, Marquito, ¿vení de Arrecife? ¿O no? Venimos de Arrecife con mi señora, que está ahí atrás. Sí. Está chateando. ¿Con quién? ¿Con quién hablas vos mientras no te veo? No, no. Ponete serio, a ver. No, está mandando un tweet. Tráeme el teléfono. Está chequeado. No, no. Está chequeado. Ya. Pará, ¿metiste a Arrecife y vinieron para acá? ¿Arrecife es La Plata? ¿A qué La Plata, Marquito? Estuve en la Cámara de Diputados. Bien. De ahí nos vinimos para acá para otra reunión en Buenos Aires. Y después, lo más grande del día, estar con un pollo. Lejos. Ya, ahí gracias. Señor. Gracias. Ídolo mío. ¿Vos sabés las cosas que hicimos en el automovilismo? Él y yo tenemos muchos picos. Somos Maradona y Caligia de esa época. Tenemos mucho chope. En serio, pero no hicimos pico hoy. Me preocupa. Ahora lo vamos a hacer, olvídate. Mirá. ¿Pico? ¿Cómo? Ah, ¿pico en la boca? Está la mujer. Está la mujer bien. Le encanta, no es que le encanta. Después dicen que el pico no está. Acá está el pico. Sí. Soy diputado, perdóname. Ah, vos me pusiste todo lo demás. Soy diputado. Igual dame un beso. Anda. No, sí, no, porque... ¿Qué pasa todo los picos? No entiendo. Sí, porque... Pasa que vos tenés que conocerlo a Marco. Y ya vas a entender todo. Date una horita más y entendés todo. Y aparte... ¿Con ahí qué edad tenés? ¿22, 23? 23. Imagínate cuando De La Rueda se estaba yendo en helicóptero, vos tenías 4 años. La edad de... Yo te digo... Pará, vamos a hacer una cosa. De verdad, no es en modo de poner ni nada por el estilo. ¿Vos conocés al loco Di Palma? Digamos, al loco José Luis Di Palma. ¿Al viejo? Sí, no le. No, imposible. Si mi viejo se mató hace 20 años. No, pero es un referente del automovilismo. Si lo conoces, ¿sabés que tiene unos gusanos así grandes? Quiero preguntarle. ¿Sabés la historia de los Di Palma en el automovilismo? ¿Te lo pregunto o no? Bien. No sé nada de política. De política, bueno, decir, de deporte. Es una herencia dentro del automovilismo. Es un apellido, es un sello. Ok. Es un buen sello porque mi viejo era bueno. No es como el tuyo que lo ligás de rebote. ¡Papá! ¡Papá! ¿Viste cómo? ¿Mi papá? Pará, jugada, es espectacular. ¿Mi papá de rebote? No, no. ¿Qué dijo? No. Lo voy a cachetear. De la familia, del otro lado. No, del otro lado. Viejo es lo más. No, del otro lado te estoy hablando. Que viste que hay veces que recibí una herencia. Pará, la moto acá, pará. Aguanta. No, la tuya. Aprendí con mi viejo y se pudre todo. Escuchaste al revés. No, la herencia del otro lado, viste que viene. Pero si del otro lado no tengo familia. ¿De qué habla, chico? Salí de ahí, maravilla. Vamos. Bueno, estamos con Marquito Di Palma, que vino, entró picante, pero fiel a su estilo. Me gusta que no pierda el estilo. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué me querés decir? Hace mucho que no te veía, en serio. Y de verdad, pero... Te veo por la tele, te mandé mensajito, no me contestaste. ¿Qué no te va a contestar? No, bueno, yo voy a probar a ver si seguís teniendo el mismo número. ¿Cuánto no pago? Mensajes, es verdad. ¿Cómo me decís? Que no contestás nunca. Esto basta, gracias. Nuestros dos invitados coincidían en que te fijamos. Coincidieron en algo. Somos dos. Coincidieron en algo. A ver, llámame. Un solo mensaje, o un solo número, ¿o no? No, me tengo que contestarle a todo. A ver, llámame, Marquito. Y pero ahora vas a atender, boludo. No, quiero porque, mirá, Pollo Álvarez contra... Ahora vas a ver. ¿Tenés el poder? Ah, lo tengo bloqueado. No aparece nada. Ahí está, Marcos Di Palma. Este. A mí no me dejes. Yo te voy a mostrar lo que le hice a un empleado. A ver. Hace 20 días atrás. A ver. Mi empleado era pícaro. No me atendía. Como vos. Hasta que lo espero afuera y lo llamo. Mira el teléfono y lo deja. No, me muero si me hacen eso. No, me muero. Lo deja arriba. Pero además es mi empleado. Me muero. Y el taller, le agarré el teléfono con la voladora. No, lo voy a mostrar. Está en Instagram. Pará, ¿podés poner en Instagram el Marco Di Palma oficial y ver cuando le hace miércoles el teléfono? Es que una genialidad. No es una genialidad. El otro era un hijo de puta que no me entendía. ¿Para cómo le pago? No hay que ¿Y qué te dijo? Vos dentro de todo, ¿no? Lo más que hicimos fue un par de picos y... No, pero pará. Qué lindo. Escuchá, yo te atiendo el teléfono. No sé. Mirá, ahí está, ponele. No le atendí el teléfono, mirá. No me atendí el teléfono. ¿Qué es esto? No me atendí el teléfono. Un empleado mío no me atendió el teléfono. Lo llamo, lo veo que levanta y lo pone ahí. Mirá. ¿Qué? Ahí está. Se hizo bien. Contento, aparte. No lo escuché. Mirá. No. ¿Le rompiste el teléfono a uno? Sí, claro. No, se lo dejó sin crédito. No fue tanto porque le hice dos teléfonos. ¿Esto de verdad? Sí. No. Ya lo vas a conocer, Marco. Date tu tiempo. Yo creo que la moraleja del día es que no hay que meterse con Marcos Di Palma. No, pero además, ¿viste cuando decís? No le debe estar andando pobre el teléfono, la verdad. Le hiciste la jugarreta. Entonces de atrás lo llamo. Hace así, lo pone otra vez, sigue laburando. No, me muero. Si me hacen eso, me muero. A mí me agarra como una inseguridad como de 7, 8 días si me hacen eso. Es lo que vos nos haces a nosotros dos. Yo, no es verdad.
Bueno, lo dijiste recién. La realidad es que yo hace mucho que no te escribo, pero hubo un momento que te escribía y no me contestabas nunca el teléfono. Pero ya sabes. Tenés el poder de armar una cadena de WhatsApp. ¡Es verdad! Tengo una nota perdida sin escuchar tuya, me quiero morir. Ponela ahí. La queremos escuchar. ¿Qué? Tarado, nunca, ni entré, estaba cerrado. A ver, pollo. Venga, escuche. Vos te has cerrado otra cosa. Marco, querido, ¿qué hace, bebé? Escuchá, recién veo el teléfono. Sabés que te quiero. ¿Viste eso falso? No. A ver si llega. Para escuchar el mensaje de Marco. No, es que tengo miedo. No, por la duda no lo escuché. Pará, igual te voy a decir una cosa, esperá. Ahí me llegó. Esperá, te voy a decir una cosa. Mirále el último. Qué buen tipo el pollo, me contestó rápido. Después de un mes. Decí cuándo fue. Más de un mes. 5 de octubre. Pero para. Antes las elecciones eran, hijo de mí. Mirá yo lo que le puse. ¿Quién arrancó la relación? Marco. Perdón. Agenda, soy el Pollo Álvarez, abrazo. O sea, yo inicié todo. Bueno, ¿para qué? ¿Agenda para qué? ¿Para no atenderte nunca más? Ya está. No me tiraste ni feliz año, nada. Pensé que era un saludo copado. Feliz año será en octubre. Nada. ¿Cómo te iba a tirar un feliz año en octubre? Bueno, perdón, tenés razón. A mí no me tenés agendada, seguro, ¿no? Che, pero es una ola de reclamo esto. A ver. No lo quiero ver, no me tenés ni agendada. Sí, ¿qué me acuerdo? No tenés agendada, nadie aguada, ¿verdad? Muy bien. Y es más, ¿quién mandó el último mensaje acá? Yo. ¿Vos? ¿Qué decía? ¿Qué miedo? No lo pongas. Está saliendo al aire, así que. Dale, seguí. Bueno, listo, lo voy a presentar a él. Le va a gustar esto que viene ahora. ¿Qué, hace cuánto nos extrañamos? Pero. ¿Lo imitará él? No sé. Difícil, imitarlo a Marco. Es el hombre de las mil voces. Así te digo, mil voces. Preste atención porque de verdad les va a gustar. Y una cosa importante, ya están los chicos de B1 acá, que la rompen todas. Hola, Pali de mi vida también vino. ¿Sabés lo que me pasó con B1? La pronunciación es perfecta, ¿cierto? Pusieron que van a venir acá, las redes sociales es como combate. Es todo B1. Y vi un video todo re canchero. Los quiero escuchar ahora. Los quiero escuchar ahí a los chicos con toda la facha. Bueno, el hombre de las mil voces. En Bendita está, pimponea mucho con Beto Casella. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un reloj? Pimponeamos, exactamente, pimponea con el queridísimo Beto Casella. Tiene varias voces, vamos a ver si lo saca Marcos, a Nay, tal vez a alguien que no sé del entorno. Al propio Pollo. Al propio Pollo, a Pico, a Zavala, a Carla. ¡Bienvenido el queridísimo Milton! ¿Qué hace, querido? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Estamos. Sentate por ahí, Marcos Di Palma, Nay Aguada. Mercha Albert y Carlos Manini. Mucho gusto, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo va? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Ahora viene el audio que no escucho. Mirá, te pusieron el hombre de las mil voces, eso me gusta mucho. Sí, bárbaro. La verdad que un orgullo, la verdad. Te pido este para que se escuche mejor. Ah, ¿este así? Sí. No lo podemos acomodar ahí. Ahí está. ¿Ya? ¿Ahí sí? Perfecto. Sí. No, sí, bueno, no lo toco. Mejor en el mismo lugar. No lo toqué. O le mentí a Gante o le mentís ahora, algo pasó. Te digo, va a estar difícil. Va a estar picante. ¿Viste la entrada? Picante. No, te hice la previa con él y entramos juntos acá al canal. Claro. Que, mamadera. Me atacó ya. ¿Podemos contar todo? Nos echamos un polvo cada uno. Claro. Ahí en maquillaje. En maquillaje. Ah, muy bien. Sí, coincido. Si quieren echarse un polvizo, vamos todos contentos. Llegamos con él y nos empezamos. Después que te echas el polvo te agarra hambre. Que agarra hambre. Sí, bueno, obvio. Ofrecieron uno de crudo y queso, así que también. Comimos. No entiendo de qué están hablando. De maquillaje. Ah. ¿De maquillaje? Claro. El maquillaje ahí abajo y después se les dio hambre y comieron un crudo y queso. Comió un crudo y queso. Entró una chica y dice. ¿Sobraron unos sanguchitos? ¿Es así? Claro, ¿Sobraron unos sanguchitos? De crudo y queso. Imagínate, crudo, la última vez que vi un sándwich que acabó crudo y queso fue antes de que asuma. Mauricio Macri. ¡Basta de pegarle, Mauricio! ¡Para, basta! Pero fue la verdad. Quédate. Y digo, parate. Entonces yo le digo a la chica para no tirarnos, porque con él nos miramos y fue como diciendo, no te metas con el crudo y queso porque te mato, me miró él, ¿viste? Yo no me niego diciéndolo. Y mano a mano. ¿Yo qué hice? ¿Qué hice? ¿Así? No, en mitad, mitad. No le podía hacer así. ¡No, basta! Espérate. Entonces le digo, déjamelo para la perra. Ay, ¿te gustan los animales? No, para la perra semana que tengo que vivir, le digo. Déjame el sanguchito, creo que. Tira todo. Cuéntame una cosa, eso era, le robamos a alguien de la tribuna de Guido. Eso de la tribuna de Guido, que está por acá. Así que alguien se quedó sin el sándwich.
Y no sé a quién se lo echó. No sé, no sé. Nosotros no, sé no quién... lo robamos, nosotros no, claro, lo ofertaron. No. A nosotros nos ofrecieron. Era, y no era una oferta diciendo a los invitados lo tratamos bien y le traemos un crudo y queso. Era, no sabemos si lo está trajeron. Está sobrando y lo vamos a tirar, ¿alguien lo quiere? No sabemos si lo trajeron o fue canje. No, canje. Para, ¿cuántas voces haces? Y la verdad, más de 100. ¿Más de 100 voces? Un día no, en la casa de un amigo, estaba anotando, estaba al pedo, vamos a decir la verdad. Y estaba anotando... Y sí, la verdad que más de 100. Sí, sí. Pará, tengo una gran duda. ¿Se le escucha bien a Milton? De verdad lo digo, porque no lo escucho en retorno y lo veo muy bajo. Pará, que porque ahora le voy a pedir que haga voces y no se escucha. ¿Más arriba? Queda para más, más para arriba el micrófono. Porque ahora... ¿Viste? Ahí. Mira, una cosa, vamos a darle el micrófono a Milton. Y para lo que tengo que decir yo, mejor escuchar vos. No, vos, tranquilo, vamos a hablar todo. Vos tranquila. Yo estoy muy tranquila. Pará, la opaca... ¿Se apichonó o no? Ella, ¿qué se va a... Pero... Apichonó no es una palabra que... A nosotros perdón, no nos apichona a nadie. Yo no, no me pongas en la misma, nosotros no es nosotros. La vi a ella, sí. La vi a ella que no se apichona, nunca se apichonó, excepto que se haya cambiado, pero yo siempre la veo en la tele, yo a ella la conozco, no se apichona, ¿cómo le va a decir a ella que se apichona? Ah, bueno, ahora sí, ahora... Te estoy ofreciendo mate para un momento dulce. Te agradezco. Algo malo. Tampoco quiero estar en la misma bolsa con vos, no te creas que yo voy a querer estar en la misma bolsa, claro, con la duda. No, yo tampoco. ¿Ah? ¿Listo? Sí. Yo te digo... No desearía. Por ejemplo. Ninguno de dos, déjenlo ahí. Uy, pará, porque. ¿Sabés qué? La estamos llevando al bailando con esto, ¿eh? No, porque... pará, yo vine tranquila, pero me haces calentar y me caliento. No, pero no. No, no pasa nada. Acá la chica, porque yo voy en defensa de ella. Ya sé. Yo, y más con vos. Contra mí vas. Contra vos voy. Si te cuento a quién voté. Te salgo de ahí. Salí, salí. Sí, yo soy ahí. ¿Para qué hablar de política? No, por eso. Bueno, ¿podemos hacer algunas voces para que la gente ¿se escucha pueda? Bien? Sí, sí, sí. Me dicen que sí. Me dicen ¿se que escucha sí. Bien? A ver, dale, vamos. Vamos dale. A empezar con algo lindo. Vamos a empezar con algo para todos los argentinos. No, bueno, arrancamos chicos. Por ahí. Vamos a estar todos felices. Estamos acá todos reunidos, felices los cuatro. Maluma, no existís. ¿Eh? Pollito, querido, qué lindo que estar acá. La verdad que... Me gusta. Realmente me vine en helicóptero. Estuve sobrevolando por ahí, estuve con la gente afectada por los incendios y bueno, agarré el helicóptero, vine para acá, la hechicera la dejé en casa. Así que bueno, estamos bien, estamos tranquilos. Es un placer. Es la Argentina que se viene. Ojalá tengamos un buen año. Chicos, estoy felicísima, estoy con el Pollo Álvarez. La verdad que estamos haciendo Buenos Aires. Filmus la tenés adentro. Es política acá, ¿eh? Es todo política, digo, política, deporte, espectáculo. Vamos, mandale, mandale, mandale. No sé, si vos querés... Podemos hacer a tu tocayo, digo, de apodo, el Pollo Viñolo. Puedes hacer a quien quieras. ¿A quien quiera? Sí. Es un buen momento, señoras, señores. Aquí estamos. Estamos con Amigos Así, estamos con el Pollo Álvarez. Estamos con Niembro también. Niembro, ¿cómo le va? Y aquí estamos. Estamos, querido Pollito, la verdad que se viene el partido picante este verano, seguramente con Centurión en Boca. Vamos a ver qué pasa con Neri Domínguez en Racing. Maldito. Y el fútbol está pidiendo Mundial Rusia 2018. Digo, Alejandro Apo, ¿cómo te estás preparando? La verdad que tengo miedo, nene. Tengo miedo porque no quiero que le peguen a Messi. Bueno, me parece que estamos contentos acá de que... Eso es lo que reconozco, ¿eh? Ufner Apo Messi, vamos. De que el Pollo realmente me haya invitado. Es un placer y bueno, preparándonos con Antonella, que ya se viene otro pibe más, ¿no? Otro más que va a heredar, que no va a trabajar directamente. Un hijo de puta. Pero bueno. Yo, maestro, yo la verdad que te quiero decir, Pollo, que no se le escape la tortuga a nadie, maestro. Porque Pollo, vos sabés. Sí. Este es el libro de la gente. Y así podemos estar atrás. No, dame tiempo nomás porque me encanta esta cosa. Bueno, yo he venido acá culiadoso porque tengo ganas de estar en el bailando. Ya estoy cansado con la negra. ¿Te limpiaron? No, sí, me limpiaron, me sacaron como los dogos, así corriendo. Pero yo estoy cansado con la negra, estamos haciendo todas esas cosas, esas menudencias. Estamos haciendo ensalada de fruta, licuado, todo para el verano. Ahora, después en el invierno vamos a hacer churros, torta frita. Ya estoy repodrido, Julián. Bueno, y digo, si hablamos de espectáculos, no puede faltar el señor Luis Ventura. A ver.
Yo tengo una información exclusiva, no la tiene Nicole, no la tiene Papita, no la tiene nadie. Es fotos exclusivas, videos exclusivos en Punta del Este, en Mar del Plata, todo lado. Esto lo vas a ver en Secreto Verdaderos en la otra pantalla, no vamos a decir cuál. Pero lo vas a ver y no te lo puedes perder, tenés que estar ahí prendido. Todas las noches vamos a estar pasando todo. Pollito, vos también estás involucrado en un video que no se puede creer. Muy bueno. Línea completa, estamos con Marquito y Palma, con Nadia Aguada, con Milton y Carlita y Marta, de parte del equipo. Yo igual presento a todo el mundo. Está ahí atrás, después le voy a presentar un nuevo amigo, un nuevo integrante de la casa, pero antes me voy a parar. Esa. Si nos hubiesen visto, ¿no? Escucha, se está poniendo de vacaciones. Si quieren pensar unas vacaciones y pasar unas vacaciones por Petrobras, porque cargando 500 pesos de Podium o llevando un litro de Lubrax más 150 pesos, te llevas un espectacular par de ojotas. Encontrá esta promo en todas las estaciones Petrobras de la Argentina y ponele potencia a tu motor y mucha comodidad a tus vacaciones. ¿Qué talles son? 37, 38. ¿Quién? Para tu novia. Ahí está. Yo soy 37. 37, 38, te la voy a dejar acá. Dale. Te regalo. Espectacular. Te la voy a dejar acá como los reyes, viste, que hay que dejar la cosa de al lado. Ah, ¿qué? ¿No podíamos? No, pará, ¿qué? ¿No podemos regalar? Pará, que hay un lío, conseguí un mic. Pues la vengo regalando siempre. Pará, conseguí un mic. Le sacás el regalo a un invitado y quedás, pero... No. Pero ya me lo imagino, vení, Azu, vení. Ya me imagino. Que algunos lugares que fui me sacaban el regalo cuando me iba. Yo imagino lo que pasó. Ya sé lo que pasó. No tengo más. ¿Todo bien? No tengo más. ¿Cómo me decís? No tengo más ojotas. No tengo más ojotas. No tengo más ojotas. No tengo más. Te cuento lo que viene pasando. Yo hace tres... Te vas a una Petrobras, está de 500 mangos de nafta. Usé las de otro programa. Por mí, pues yo regalé. Ayer le regalé a... Angie Balbiani, le regalé unas. ¿Se las sacaste vos? Chicos, ¿sabes? Y que le regale Pampita, viejo. Ah, bien. Le regalé el sol pleno. ¿A quién? ¿A quién le regalé el sol pleno? No. No, a mí no. Se lo sacaron también. ¿Alguien le regalé el sol pleno? Yo me iba regalando para mí. Es más, ahora voy a regalar la... Se lo sacamos a la salida, le sacamos las cosas que vos regalás. ¿Cómo le van a sacar? Nada, después conseguimos otras ojotas. No pasa nada. Te las podés quedar, te las regalo. No. Yo me hago cargo del costo, pero esta se la regalamos. Dale, bien ahí. Vamos ahí. Un amor. Eso también te lo... Le vamos a decir al aire que te la llevas y después capaz. Al aire me dicen y después va. Bueno, sí que. Es que te tengo que devolver la Coca-Cola y me pongo a mirar. No. Tenemos, hoy trajimos varias, queda tranquilo. Te quería sacar la cuota de nada. No, quedan ahí. Che, viajamos a Punta del Este donde está el querido Zabaleta. ¿Estás ahí, Zaba? Mirá el negro. ¿Qué haces, pollito querido? Marta, Albert, mis compañeros, mis amigos, ¿cómo andan? Hola, Zaba, querido. No me puede dejar de llamar la atención la cantidad de frutas que tenés. ¿Te digo? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Está tomando algo? La verdad que es impresionante la cantidad de frutas que me ponen. Me encanta que me pongan frutas. Me arman acá el living con amigos así desde Punta del Este, que le está rompiendo toda. Y obviamente hicimos un valor agregado a este gran programa que seguimos. No paramos ni un minuto, pollo, ni un día. Y vos, pollito, y Marta ahí con todos los invitados que le están rompiendo. Y hoy tenemos un lindo día de vuelta con unos invitados de lujo. Lo tenemos en un ratito nada más y nada menos al señor Juan Ignacio Chela. Ya lo conocen, amigo de la casa, gran tenista de la historia de toda la Argentina. Hoy trabajando en la televisión hace muchos años, ahí en ESPN, en ese gran programa Redes, que es un éxito total. Y va a venir a contarnos, también está siendo el entrenador tenístico del Peque Schwarman, que hoy es la raqueta número 2 de la Argentina, que no tuvo un buen arranque de principio de año. Digo, no tuvo un buen arranque porque perdió dos primeras vueltas. Igual, obviamente, puede haber jugado bien y se viene el Abierto a Australia. Y vamos a ver por qué el flaco Chela está veraneando acá en Punta del Este con su señora, relajado. Lo vemos paseando, yendo a los restaurantes. Y obviamente la vamos a tener acá haciendo una gran entrevista, pero tengo entendido que hay que hacer un cortecito o algo así. Y obviamente quiero escucharlos ustedes, porque por más de que cuando arranque la entrevista estoy yo a fondo con los muchachos acá charlando, quiero ver cómo estás vos, pollito. Quiero ver la porquería humana de Marta Albert, que está diciendo que va a ser titular, que quiere rajar a todos. No, Mariano, está aprovechando un momento crítico nuestro, que estamos de viaje, estamos afuera, no sabemos lo que pasa en el programa bien, no estamos ahí. Y dice ahí, escucho que dice, la gente me pide las pelotas, Marta, la gente te pide. Vos sos uno más del programa y tenés que defendernos. Y más en este momento que sabés que estamos pasando, tenés que estar más unidos que nunca. Y siendo un tipo de rugby, me extraña que seas tan picanuca como lo estás demostrando. Nada más te lo digo. ¡Responda! No,
Estos muchachos del tenis que están acostumbrados al individualismo, generalmente cuando integran un equipo después, viste, se sienten desorientados. Pero yo lo quiero mucho porque Mariano es un hermano. No nos metamos en el mundo del deporte, negro. Así que yo sé que estás muy bien ahí y yo estoy acá un ratito. La gente pidió en realidad. ¿Qué? Lo pidió la gente. La gente pidió en realidad, pero de todas maneras yo te banco. Es un ratito esto. Este sillón es tuyo. ¿Qué gente te va a pedir? Bueno, ojalá que sé que tenés muchos seguidores, la gente del rugby, la gente del deporte, la gente de Con Amigos Así que te pide que además. Entonces, si estás tan copado con el programa, que me parece bárbaro, sí, me gustaría que te comprometas al aire y la semana que viene vayas miércoles y jueves. ¿Puede ser eso? ¿Que lo confirmes ahora ante los televidentes? No hay ningún problema con la presencia de Nadia Aguada, del señor Marcos Di Palma, de toda la producción y de toda la producción de Caseta O. La semana que viene, miércoles y jueves, acá estoy presente. ¡Saba! No esperaba otra respuesta de... No esperaba otra respuesta. Sí, decime, decime. Te voy a... acá arrancamos picante porque cuando entró Marcos, Marcos Di Palma, dio vuelta al estudio. Marcos, quiero que le preguntes lo que quieras a Zabaleta. Quiero dejarte en manos de Marcos Di Palma y agarrate la que se viene. Saba... Escuchame una cosa, de la frutita. Dale. Que está ahí, la que más tenés ahí adelante, que se ve bien, es la banana. Por lo que vemos, te está gustando mucho la banana. ¡No, no! No. Le voy a contestar al Grandi Palma, que es un gran amigo y lo conozco mucho. La verdad que no entiendo esa agresión con el tema de la banana. Primero, agresión, que es una fruta que no me gusta, pero no tengo ningún problema en agarrarla y mirarla y tocarla, no tengo ningún problema. Pero después me gustan todos los tipos de fruta y obviamente no vamos a excluir a la gran banana que está ahí en primera fila. No sé si la ves acá, te la voy a poner, mirá. Mirá, mirá, mirá. A ver si te gusta. Perfecto. Saba de mi vida, nos vemos un rato con la nota, ¿te parece bien? Mirá. Ya te está gustando, ¿eh? Nos vemos en un ratito, chicos, sigan disfrutando ahí. Y en un ratito el señor Juan Ignacio Chela acá desde Punta del Este Con Amigos Así. Un lujo, abrazo grande, Saba. Nos vemos en un ratito. El queridísimo Mariano Zabaleta, le está metiendo todos los días, Móvil, está laburando fuerte, Saba. Te queremos mucho, pero no es por nada, si nos hubiesen invitado allá, estaba un poco mejor, ¿eh? ¿Será que acá ya queda? Hay piso allá. ¿Eh? Hay piso. Sí, lo vemos, pero nosotros estamos acá, no allá. Lo que pasa es que vos tenés que bancarte vos el viaje. Nosotros te hacemos pasar al living, pero hay que bancarla. No, pero eso es la producción. Y para que no te mandan el remix cuando te dicen, ¿necesitas auto? Tengo acá. ¿Hasta allá no? No, mirá, pero... ¿Hasta allá no? Mirá, Marquita tiene lancha para cruzar por agua. Tiene helicóptero para cruzar por aire. Puede, 10 yo no voy en el avión con Marco ni de casa. ¿Por qué no? Si hemos hecho cosas peores en el automovilismo. Las cosas que hace con... Yo ni loca. Se mete... escuchá, te voy a decir una cosa y no voy a corte. ¿Sabes lo que hace con los aviones? No. No sé si lo sigue haciendo, porque ahora parece maduró un poco. ¿Viste la autopista? Sí. Se mete abajo los puentes con el avión. Maduramos. No volver a hacerlo. Era chiquito. Cuando era chiquito, en los camiones con los cardis se metía por adentro de los camiones. Era chiquito. Para otro lado. Esto es real. Uno no se puede quejar del pasado. No, pero eso te hace lo que eso. No, y ahora te voy a contar más el corte. Corte y a la vuelta mucho más. Dale, ya ven. Seguimos disfrutando de Con Amigos Así. Enseguida nos vamos a Punta del Este, que está el queridísimo Zabaleta, con un invitado especial. Pero antes, Coca-Cola, mirá lo que tengo. Coca-Cola nos sorprende con una nueva Coca-Cola sin azúcar, que es tan rica que diferenciarla del original puede ser muy difícil. Le damos la bienvenida a Marta, que va a dar el veredicto. Atención, pará, porque estoy realmente intrigado. Tengo una duda. Para mí es esta. A ver, pará. Canta. Voy a poner para mí es la original. A ver, Marta. A ver. Perdiste, pero hay que ver el vaso medio lleno de la nueva Coca-Cola sin azúcar. Es la nueva. No lo puedo creer realmente. Es igual al original. Me encanta. Pruébenla. Le digo algo. Pruébenla y les juro me van a dar la razón. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Chao, Marta. Te veo después. Dale.
Qué increíble, yo pensé que era original, original. Igual lo quiero seguir haciendo. Un día lo voy a enganchar a Marta. Un día lo voy a enganchar. Bueno, nos vamos a Punta del Este. Ahí está el queridísimo Zabaleta. Dale vos, Zaba, querido. ¿Cómo andás, pollito querido? Bueno, retomamos. La verdad que un momento espectacular, un lujo que nos damos en Con Amigos Así. Y tenemos al señor Juan Ignacio Chela, acá al lado mío. Aplauso, por favor. Gracias. Obviamente vamos a arrancar una linda entrevista que estamos para pasar por muchos lugares donde el señor Juan Ignacio Chela hoy trabaja de su pasado como tenista y obviamente un montón de cositas lindas para que nos esté contando acá en este gran living de Con Amigos Así que tenemos en Punta del Este. Y nada, Juan, obviamente vamos a arrancar, nada, a ver cómo andás, contanos un poquito de tu vida, ¿cómo estás? Bueno, vos sabés, negro, estoy medio complicado, la verdad no tengo mango. No tengo mango. Con Amigos Así, te voy a dar un mango acá para arrancar la entrevista. Gracias, era un chiste malo, espero ahora que se rían un poquito ahí en Con Amigos Así. Gran paso de comedia, decimos. Bueno, Juan Ignacio, contame un poquito cómo es Juan Ignacio Chela hoy en día, sus vacaciones, estás arrancando el año 2018, ¿cómo te agarra? Contanos un poquito para la gente que está mirando. Bueno, hace un ratito me estaba clavando unas rabas en la playa y bueno, me invitaste acá, me cortaste un poquito el mambo, pero no, todo bien, los quiero. No, estoy tranquilo, estoy disfrutando. Hace mucho tiempo que no tenía tantos días para tomarme de vacaciones, ¿no? Toda mi carrera teníamos primero una fea fecha para tomar vacaciones en noviembre. Porque nadie está de vacaciones. Nadie está de vacaciones. Y nada, un par de semanas y enseguida empezar a entrenar de nuevo porque en esta época empezaba toda la gira de Australia, que es lo que está jugando el Peque Schwartzman ahora. Y bueno, nosotros, el Peque está trabajando ahí con un equipo muy grande. Leo Lin es el otro entrenador que viaja algunas semanas con él y en este momento está con él en Australia, por eso yo estoy acá. Y después acá en el día a día, nada, disfruto. Voy a la playa, voy a la pileta, como rico, trato de hacer jugás la vida. Vas al tejo, te voy haciendo actividades ahí de playa, pero vas a la playa, para el que no sabe, básico. Vas a la mañana, dormís a la mañana, clavás al mediodía, cortás siesta, todos esos detalles. La gente le gusta ver qué están haciendo los personajes en el verano. Bueno, la obra con todo el elenco, siento que estoy en Carlos Paz, ¿viste? En el móvil. No coordinamos nunca nosotros en la playa porque vos con tus hijos, que hablás seguido en el programa. Voy muy ellos, temprano. Vas muy temprano y cuando te volvés yo estoy yendo, porque me levanto tarde, me levanto tipo, no sé, 10 y pico, 11, me acuesto tarde. Y nada, después le meto como algo por ahí y le meto hasta las 6, 7 de la tarde si el día está lindo. Y después doy una vuelta, salgo a comer, tranquilo. Bueno, vamos a hablar un poco de tu presente. Recién lo nombrabas, si querés vamos a arrancar por el lado del tenis, que es lo obviamente tenemos para hablar de tu carrera, la parte de televisión. Sos un tipo de los medios, un mini Adrián Suar del tenis. Pero hoy sos el entrenador de Diego Schwartzman. Diego Schwartzman, para el que no lo conoce, es la raqueta número 2 de Argentina. Terminó el año pasado número 26 del mundo. Obviamente hizo un salto muy grande en su carrera. Y da la casualidad que el año pasado empezó a entrenar con el señor Juan Ignacio Chela, con Leo Holguín en equipo, porque Juan trabajaba en redes y viajaba algunas semanas. Contamos cómo está arrancando este año y cómo fue esa experiencia. Bueno, el año pasado fue un año muy importante para Diego. Dio un gran salto, se metió por primera vez dentro de los 30 mejores del mundo. Y bueno, ya sabes todo lo que implica eso, ¿no? Jugar los mejores torneos, ganarle a jugadores, los mejores jugadores del mundo, a jugadores de ranking muy alto. Ahora empieza a salir preclasificado, ser favorito en prácticamente todos los torneos. Y bueno, Diego es un jugador, la verdad que es fácil trabajar con él. Primero me convirtió en entrenador a mí porque es mi primera experiencia. Yo me había retirado en el 2012 y ya llevaba varios años fuera del tenis, profesional, por una forma de decirlo. Y bueno, gracias a vos y a Pico, que estuvieron charlando con él, recomendaron que me llame, me llamó, empezamos a trabajar algunas semanas en Buenos Aires y algunas en torneos, y así arrancó la relación. Y te decía, Diego es un chico muy profesional, muy inteligente también, y no le cuesta entrenar, prácticamente no tiene días malos entrenando, ¿no? Entonces es alguien muy estable y eso después lo transmite a los torneos, a los partidos, pues es un jugador muy, muy regular. Y lo que consiguió el año pasado fue algo impresionante. Terminó el año siendo cuarto de final del US Open y jugando muy bien muchísimos torneos, y por eso terminó 26 del mundo. Y este año es un lindo desafío también para mantener y mejorar todo lo logrado. Ahora jugó dos torneos, ahora está en Australia, jugó en Brisbane y en Sydney, y tocaron rivales muy complicados, de poco ritmo. Él es un jugador que necesita mucho. Partió con Feliciano López, que hace Saquirre, más o menos de Lucio Enrique, sí, ya lo conocemos, el español. Dolgopolov. Y Dolgopolov es un tipo rarísimo, sí, estoy de acuerdo. Son jugadores raros.
Pero bueno, ahora viene el Abierto de Australia, que es el torneo más importante de la gira. Y bueno, entrenamos muy bien, hicimos 4 semanas de pretemporada. Así que él está bien, es cuestión de agarrar confianza de nuevo y otra vez encontrar el rumbo ahí ganando partidos. Pero por ejemplo, recién decías cuando arrancabas, bueno, fue una experiencia nueva para mí. No había sido nunca entrenador, no tenés la experiencia de haber entrenado a otros jugadores, más allá de haber jugado. Y más o menos sabemos las cosas que podemos transmitir, pero estás aprendiendo, obviamente. Tuvo un gran año. ¿Qué le decís? Hicieron una pretemporada bárbara, tenés que seguir rompiéndote el lomo entrando, pero ¿qué le decís en este arranque 2018, donde el tipo arranca, el año pasado no sé qué número arrancó, y este año arranca protagonista total, como decís vos, entre los mejores 30 del mundo, ya muchos ojos mirándolo, a ver qué hacen, qué consejo le das y qué cosas le decís? En esta etapa creo que él tiene que seguir con sus principios a la entrada a la cancha, ¿no? Con la misma humildad de siempre. A veces lo que le pasa a uno es cuando mejora mucho el ranking, es que vos, no sé, jugaste toda tu vida con ranking 100, 80, 60 y de golpe estás 20 del mundo y sentís que los jugadores de menor ranking tenés que ganarle 6-2, 6-1 el partido. Y no, llegaste hasta ahí ganando, corriendo 3 horas y media, ganando 6-4 tercero y sufriendo con mucho sacrificio en todos los partidos. Es no perder eso. Entrar respetando a todos los rivales, sintiendo que todos son peligrosos, todos te pueden ganar, y con esa humildad encarar los partidos. Y bueno, después si se da y lográs ganar en una hora 6-3, 6-2, buenísimo. Pero entrar a la cancha con esa humildad. ¿Y cuándo arrancás? Él va a estar en Australia ahora con Leo Lin. Se va a jugar el Abierto Australia, que arranca el lunes que viene en la ciudad de Melbourne. Obviamente, gran torneo, el primer Grand Slam del año, con la baja de Murray, que se lesionó y no juega hasta julio porque está operado. Del Potro teniendo un gran nivel. Nadal, Djokovic, la vuelta de Djokovic. ¿Cuándo arrancás vos en el circuito? Ahora el Peque, después de Australia, vuelve para Buenos Aires. Ahí vamos a entrenar y va a jugar el torneo de Buenos Aires. Y después ya viene la gira de Sudamérica, de Estados Unidos. Y después yo voy a Europa, que es toda la gira de polvo de ladrillo, que empieza en Monte Carlo y termina en Roland Garros. Ahí voy a estar en muchos torneos. Bueno, esa es la parte tenística que tenés, que has desarrollado como entrenador, este gran exitoso Juan Ignacio Chela que tenemos acá al lado nuestro. Vamos a ir un poquito a hablar del tema de la televisión. Dejaste de jugar, como dijiste vos, en el 2000, ¿cuánto fue? 2012. Y automáticamente al otro año te metiste a laburar en ESPN, donde estaba yo también laburando ahí con el programa Pura Química. Arrancaron con redes, con Marconi. Arrancó el Chino Darín, me acuerdo, ¿no? Chino, ¿cómo Muni fue esa experiencia? Porque ya hace cuántos años están. Sí, cuatro años. Cuatro años de redes. Yo me retiré y lo primero que hice fue en Deporte B. Deporte B, perdón, me había olvidado. Hice dos programas concentrados que... Estabas con Yeye Eumann. Sí, con Yeye, con Luciana Rubinska, con Juancho Baleirón. De programas divinos, sí. Sí, sí, era un magazine. Hiciste de lo de las entrevistas en también. Después hice en el set de Chela también el mismo canal, que me encantó. Fue una entrevista así mano muy a mano con entrevistas. Con tenistas actuales y ex. Que siguen estando en YouTube, es el set de Chela se llama, ¿no? Sí. Te metes ahí, están todas las entrevistas muy lindas, mano a mano con todos los tenistas. Y bueno, fue empezar a vivir y a conocer otras cosas, otra gente también, ¿viste? Cuando estás en el tenis, yo estaba, por lo menos estaba como muy encerrado y mi mundo era Federer, Nadal y todo el ranking. Claro. Empezás a ver otras profesiones, otros artistas y bueno, y también te empezás a interesar y también... Del tenis lo que se extraña mucho es la adrenalina de la competencia. Obviamente no es lo mismo hacer televisión, pero un programa en vivo te genera cierto nerviosismo. Perdón, una cosita. ¿Y como entrenador sentís esa adrenalina de otra manera, más o menos, cuando entra el partido? Sí, sí. Menor, pero también sí, me pongo nervioso y también lo vivo, ¿no? No deja de ser un partido y una competencia. Pero me costó la adaptación porque también estaba acostumbrado a hacer todo yo, ¿viste? Claro. Lo que te llevaba el tiempo del día de levantarte ya con los nervios del partido, el análisis ya desde la noche anterior. Ir al gimnasio, entrar en calor, jugar, después elongar, todo lo que es la recuperación. Y ahora, nada, es armar el partido, coachar un poco en la cancha y se acabó ahí. Genial. Es como que todo lo vive el otro. Pero bueno, igual lo vivo desde otro lado, pero me encanta. Volvamos a la tele. Y bueno, ahí al toque empecé también en ESPN en redes. Y también tuve la suerte de todos los programas tener gente muy copada, hacerme amigo enseguida de todo el mundo y pasarla bien. Creo que no podría laburar a esta altura en un feo ambiente, ¿no? Claro. Y también gracias al tenis tengo la posibilidad de elegir, de manejar un poco mis tiempos, de elegir qué hacer y eso es grandioso. Bueno, fuiste un jugador exitoso, parte de la legión, ¿no? De esta gran camada de tenistas que se ha logrado muchísimas cosas. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esa carrera tenística, tus inicios, cuando arrancaste. Eras un jugador, para la gente que no te conoce, yo digo, era un jugador, no tenía constancia tenística, no eras un gran jugador que decías, lo te veías, decías, qué futuro. Y después terminaste teniendo una de las mejores carreras de los tenistas argentinos. Te quiero decir que me gusta mucho este mano a mano, ¿eh? ¿Te gusta? Hagámoslo más seguido, sí. A mí me copa también, te aviso.
Sí, es verdad. Vos fuiste muy bueno en Juniors y yo era bastante malo. Todos los que me conocieron me dijeron... Me querían jugar contra mí porque me ganaban. Es verdad. A mí lo que me pasó, yo siento que pasó en mi carrera, fue que yo era muy flaquito y no tenía fuerza. A veces jugás a los 14, 15 años con... Yo era la mitad de lo que soy ahora y con flaco ya tenía unos pelos así, tenía otra fuerza. Y hasta que se emparejó eso un poco, hasta los 18, 19 años, me costó bastante. Cuando empecé a trabajar más en lo físico, a trabajar más doble turno, ahí empecé a levantar el nivel. Pero lo más importante que hice fue que a los 20 años gané un ATP. Gané lo que es hoy Acapulco, que era se juega en México. Un ATP grande, no un ATP chiquito, claro. Un ATP chiquito, mediano hoy, y grande. Lo que es un 500, claro. Hoy. Y bueno, es como que hizo mucho ruido eso porque nadie lo esperaba. Y a partir de ahí ya me metí dentro de los 100 del mundo y prácticamente no salí. Yo creo que no tenía grandes armas, sí competía muy bien y era muy, muy estable, muy regular. Era difícil que juegue dos puntos. Tampoco jugaba 10, pero siempre un 7, 8 te metía. 7, 8 y no perdías con ningún 5 puntos. Eso lo digo yo de afuera. Eras un tipo que, como decís vos, mentalmente siempre exigías al contrario. El contrario tenía que jugar 8 puntos. Para Andrea, es raro que vos juegues 2 puntos. Como nos pasaba la mayoría, que a veces teníamos momentos de dos puntos. Eras un 7, un 7 fijo con puntos de 8, 9 en muchas ocasiones. Sí, tal cual. Lo que me pasaba era quizás me costaba mucho ganarle a los buenos buenos, pero si no estaban bien en su día, yo sabía que iba a ser regular y que iba a tener mi oportunidad. Y a los que de menor nivel, por lo general, les ganaba. Por eso me pude mantener muchos años dentro de los 50 mejores. Pero también disfruté mucho. A mí no me costaba entrar... Obviamente, una vez que se convierte en tu laburo, hay momentos que se hace bastante tedioso y es pesado, pero por lo general me gustaba entrenar, me gustaba viajar hasta el final de la carrera, que ya estás totalmente agotado y querés cambiar de vida, pero disfruté bastante todos los años de mi carrera. Y siguiendo con el tenis un poquito, me gustaría que cuentes la historia cuando llegaste a cuarto de final, ¿fue semi o cuarto de final de Roland Garros? Cuartos. Cuarto de final de Roland Garros, que estaba Gaudio, el año que ganó Gaudio. Año 2004, sí. Ganó Gaudio, estaba Gaudio, Coria, Inabandián y Chela en cuarto de final. Y había posibilidad de que si ganaban los cuatro, la semifinal sea completa argentina, que no había pasado nunca en la historia de ningún país, ni siquiera que haya tres, creo, del mismo país, pero había la posibilidad de que sea 100% argentino el torneo. Ahí fui la oveja negra del tenis argentino. O sea, hiciste cuarto de final y fuiste la oveja negra. Estábamos todos en cuartos. Aparte, Coria en ese momento era el mejor jugador del mundo en polvo de ladrillo. Bueno, todo el boom del tenis argentino. ¿Qué hacen en Argentina? ¿Cómo laburan? Que hoy por hoy están todos top, top 5, top 10. Y también estaba Paola Suárez, que hizo semi de single y campeona de dobles. Increíble, ¿no? Ese año fue increíble. Bueno, en cuarto de final ganaron todos, menos yo, que perdí. Vos fuiste el último en jugar esos tres, los tres ganaron y jugaste vos cuarto, ¿te acordás eso? No, no me acuerdo. No jugamos en dos días distintos. Yo jugué en el día que jugó Coria, que le ganó creo que a Moya, y yo perdí ahí con Gemma, y después jugó Gaudio y Nalbandián, ganaron otro día. Termina y, como siempre... Gemma en inglés. En esa época nos escapábamos de los torneos cuando perdíamos, allá queríamos llegar a Buenos Aires enseguida. Entonces esa misma noche, creo, no sé si llegué al vuelo o al día siguiente, me subo al avión y una señora me dice, me pregunta los resultados del torneo. Me conoció y le digo, no, bueno, ganó este y yo perdí. Me acaricia el hombro así y me dice, bueno, vos igual seguí que vas a llegar. Y yo con ese resultado lograba mi mejor ranking, que fue 15. Nada, para mí era un torneazo, claro, pero sí. Bueno, la gente lo vivió así. Después en otro momento, que en 2011, hice cuarto de final de nuevo y fui el único y parecía que era el Papa. Claro. Y el resultado era el mismo, pero bueno, no me había opacado nadie. Es así, es el exitismo del argentino y del periodismo. ¿Qué opinás un poco de lo que pasó con la Copa Davis? La Copa Davis se obtuvo el mejor resultado de la historia, obviamente del Potro, del Bonis, Mayo, no hace falta que diga nada, porque fue el mejor resultado de la historia de la Argentina, lejos. Una ensaladera que hacía muchísimos años, toda la vida, que no se había podido ganar pasando los mejores tenistas de la historia. Nosotros mismos hemos pasado también como jugadores. Pero te digo esto porque vos estás entrenándolo al Peque Schwarman. Al Peque Schwarman le tocó ir a jugar el año pasado al repechaje, que es un momento duro. A mí me ha tocado jugar repechajes y es durísimo. Y el Peque fue y tuvo la mala suerte de que Argentina descendió. ¿Cómo lo viviste con él? ¿Cómo fue ese momento? Porque no es fácil también ese momento que le tocó vivir a él. Mirá, nuestro análisis en ese momento era una serie bastante complicada, por lo que vos recién planteaste, que Argentina venía de ganarla por primera vez en la historia y hubo muchas bajas y había que ir a jugar para mantener la categoría. Podía ser un golpe duro. Pero nosotros, analizando un poco todo, yo sentía que el Peque estaba en un gran momento y además le quedan 5 o 6 años de jugar Copa Davis seguro. Claro. Entonces,
tenía que ir más allá del resultado, porque bueno, también es parte de su formación. Yo creo que la Copa Davis te hace jugar mejor, te hace ser mejor jugador, porque convivís con una presión que en el circuito no estás acostumbrado, y eso después lo trasladás al circuito y te sirve. Tocó la mala leche de perder, pero bueno, ahora también van a ir y van a tratar de subir lo más rápido posible, y bueno, hay que seguir, es lo que tocó. Juan, ¿qué te gustaría hacer? ¿Soñás con hacer algún programa? Hiciste uno de los mayores éxitos de la televisión argentina, Tenis Pro, con un tal Zabaleta. Te quería comentar, igual lo quería tirar ahí. Bueno, la verdad, o sea, me ha pasado, soy sincero esto, la otra vez vino, no me acuerdo, creo que fue Repeto, una vez que vino a Pura Química, de verdad lo cuento esto. Y estábamos hablando de televisión, Suar era, y estábamos haciendo la entrevista. Y el tipo decía... Nombré otro más. El tipo decía... Maradona, no. Era Suar. Bueno, pero estaba hablando de televisión y decía que él en su productora tenían... cuando hablaban de formatos, hablaban del formato tal y el formato Tenis Pro. O sea, como que era... El formato Tenis Pro, ya sabía que era con camarita, medio así como nada, suelto. ¿No? Para mí, sin saberlo y sin querer, fuimos pioneros un poco. Después empezaron varios programas así con camarita en mano. Para mí tiene que volver. Me encantaría que vuelva al programa a viajar. Es como un Tenis Pro de retirados. Tenis Pro de viejo. Y un poco tipo paparazzis en el torneo, agarrando a los jóvenes, ¿viste? Espiándolo, porque ya tampoco tenemos acceso a todos lados. El problema que tenemos con Juan es que vamos a los torneos, la mitad de los jóvenes ni los conocemos ya. Eso es lo que pasa. Pies, ya tenemos 30 y pico largos, yo voy a cumplir 40 años en febrero. Ni los conocemos, pero digo, ¿qué sentís? Porque lo hemos hablado varias veces cuando la gente te sigue diciendo, o ponemos un video que vuelva a Tenis Pro, como que quedó es impresionante, me sorprende. Quedó muy metido en la gente. Sí, es impresionante. Me sorprende cómo la gente lo recuerda. Porque también uno, quizás no éramos conscientes, pero estábamos entre los mejores jugadores del mundo. Y es como estar mostrando la NBA de adentro, lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Claro, nosotros sí, o los jugadores de la selección en el minuto a minuto del día a día. Nosotros, algunos también nos criticaban y decían, che, viven de joda, viven volviendo con la cámara. Y en realidad grabamos 5 minutos cuando podíamos, o en un hotel, o en el vestuario. Y también teníamos buena onda con todo el mundo. Entonces se sumaban jugadores, hasta Rafa Nadal salió jugando miles de jugadores. Que no los ves, y siempre cuando los ves están con el cassette puesto y hablando del partido y muy serio, y acá se los veía como son realmente relajados. Escuchame, ¿y qué te gustaría? ¿Te gustaría hacer algo más? Así ya para ir cerrando, digo, ¿te gustaría, soñás con hacer un programa de televisión? ¿Soñás con ser un entrenador de un tipo que sea entre los 5 mejores del mundo? ¿Cuáles son los sueños de Juan Ignacio Yela? Mirá, la verdad que estoy bastante bien así como estoy, y disfrutando y bastante tranquilo. Sí, no me gustaría alejarme completamente del tenis en ningún momento, porque es mi gran pasión, es lo que hice toda la vida y me encanta. ¿Viste que pasa eso? Sorry que te corte, pero a mí me pasa eso. Yo estoy también con la tele, que la amo y está bárbaro. Pero cuando viajaba el año pasado, que viajaba un par de torneos con Pico, como que llegaba el torneo, llegaba el partido y sentía algo adentro que me decía... Es lo tuyo, maestro, esto es lo tuyo. Pero aparte, jugadores que se vivían quejando adentro de la cancha, o para qué viajo, qué vida de mierda, no sé qué, que se escuchaba quejando todo el día, no se pueden alejar del tenis, porque en realidad es su gran pasión. Jugamos al tenis desde los 5 años, hasta los 30 que nos retiramos. Y sí, te alejas un año, 2 años, porque estás agotado. Pero te das cuenta que lo amás, te das cuenta que lo amás con todo el corazón. Por un lado, eso, seguir ligado al tenis, y yo creo que como entrenador es lo más cercano que puedes estar a ser jugador. Y también me encanta, también me gusta transmitir toda mi experiencia. Pero bueno, la tele también es algo que me gusta y que estoy viviendo ahora. Pero bueno, no es que me imagino siendo Marcelo Tinelli. No, trato de vivir año a año. Y recién decía, perdón, que dije te gustaría entrenar a un top 5. Digo, el Peque Schormann es un gran proyecto y la rompe toda. Y lo amo al Peque, pero estoy diciendo siempre uno como entrenador también. Ya dice, quedaste mal, no, siempre mal. Me quedé pensando, digo, uno por ahí entrenador te llama Nadal, qué sé yo. Obviamente en este momento le dirías, no, estoy con el Peque porque te conozco, pero... Un día no sos entrenador más del Peque, te llama Nadal y digo, debe ser, siempre digo, experiencia es increíble entrenar a un tipo que te gana 2 Grand Slam por año, ¿entendés? O sea, veo los entrenadores y debe ser increíble eso, por eso pregunté eso. Sí, obviamente, tener a un jugador así ya es lo máximo, o sea, no hay más que eso, los torneos más importantes son los Grand Slam y los Master 1000, y un tipo que gana eso, que puede ser número uno del mundo, estás en lo máximo del tenis, y obvio, en algún momento, si lo logro con Diego, buenísimo, y si no, me encantaría, por supuesto. Bueno, Juan, tengo entendido que... Obviamente ya se sabe, esto se dijo, no vas a seguir en redes. Obviamente hay un parate tuyo en este momento, por lo menos en redes. Y no sé si querés contar un poquito qué vas a hacer, qué sé yo, un poquito para que sí, hay un montón de gente que te sigue en redes, obviamente, y vas a arrancar con amigos así, ¿no? ¿Es así? En realidad estás dando la primicia, pero no tengo ningún problema que la des vos.
Pues no le interesa a nadie. Los chelivers. ¿Pero por qué con I? Es chelivers. Los chelivers siempre me ponen me gusta, ponen fotos muy buenas que sacan de archivo. Por ahí se están enterando ahora. Sí, bueno, este 2018 solamente voy a estar con, en principio no voy a hacer nada de televisión y voy a estar con Diego. Así que bueno, vas a estar un poquito metido, enfocado en lo que va a ser Diego Sharma. Bueno, Pollito, para ir cerrando un poquito la nota, no sé si están escuchando ahí los chicos, si quieren preguntarle algo más, quieren saludarlo, obviamente un lujo que nos damos en Con Amigos Así, Punta del Este, para todo Casa Itaú, que debe estar escuchando atentamente a esta gran entrevista del señor Juan Ignacio Chela. Lo que siempre hacemos, Saba, que es casi un ritual en nuestros móviles, agradecerle a cada uno de los que pase ahí, que pasan por ahí, obviamente son amigos tuyos. Y a mí me gusta traer agua para nuestro molino y me gustaría que Chela, cuando deje de entrenar al Peque, también se sume a Caseta O, a Con Amigos Así. Queremos sumar gente. ¿Cómo la ves? Bueno, me encantaría, son todos amigos, así que sé que la voy a pasar muy bien. Así que me encanta la invitación, Pollo. Chelita, una pregunta, y también para Zavala. ¿Vieron que Pico Mónaco se anda haciendo, se anda jactando de que es el número uno? Dale. Se anda jactando que es el número uno en el tejo. ¿Esto es posta, ustedes que lo ven por ahí, o es simplemente una foto que él subió o atiende a rivales fáciles? Para mí hizo mucho show con una foto, porque no subió nada en realidad. Subió una foto y dijo, soy el número uno, no pierdo. Yo te puedo decir lo mismo, no perdí un partido. Si quieren, hacemos móvil en vivo y le juego mano a mano. Estamos tratando de armar eso. Obviamente vamos a ver si lo tenemos al señor Mónaco, nuestro amigo. Y se viene un campeonato de tejo furioso. Estamos viendo qué día ponemos. El señor Mónaco estaría ok. El señor Chile estaría ok. Zabaleta estaría recontra ok. Estamos buscando un cuarto que puede ser un ex tenista o puede ser un amigo de la casa. Pero estamos viendo para armar ese partido y grabarlo. Solamente un partido sin vuelta atrás para que no quede, para que quede registrado y no haya revancha y nadie quede calentito. Como se juega habitualmente. ¿Me escucharon? Ah, no escucharon. ¿Nos escuchan ahí o no? No, los picanteó Marta, pero no se llegó a escuchar, por suerte. No, los quiero mucho. Un abrazo grande. Mariano, Chela, los extraño. Buen verano. No lo escuchamos. Y Marta, si llegás a estar por el este, me encantaría que vengas a ir. Y nada, lo despedimos al señor Juan Ignacio Chela. Un gran amigo de toda la vida, un gran compañero. La verdad que una persona impresionante que lo quiere en el tenis, lo quiere en la televisión. Y donde labure lo van a querer porque es una persona excepcional. Gracias, Juan, por venir. Se vino hasta el móvil de Con Amigos Así, gracias a la gente de Caseta O. Y quédense ahí porque en un ratito tenemos más invitados. Va a venir el Rulo. Si yo te digo el Rulo, ¿quién es? Trabajó en CQC, la rompió toda. El Rulo va a estar acá con nosotros en un ratito, sentado en Con Amigos Así desde Punta del Este. Gracias, Saba, querido. Mariano. Gracias, Juani. El Rulo es un amigo. Después te va a pasar un dato para que le tire que te vas a morir. Un personaje espectacular. Nos vemos en un rato. Muy bien, Zavala con Juan Ignacio Chela, qué lindo. Los tenistas son lindos, viste que a los tenistas antes les hacía mala fama, yo que los estoy conociendo a todos, me caen, son divinos. Sí, no me gustan tanto los hombres como a vos, pero... No, pero digo... No, dije que no me gustan, dije que no me gustan tanto. Bueno, yo quiero los tenistas. Ya está, Marcos, admitamos, son todos facheros, los tenistas son todos facheros. ¿Cuál es la fachero? Son como los que cantan, viste, mirá. ¿Cuál es la perfección? Todos facheros. No, esto... Ahora se viene Biguan, que habla. Son todos facheros, talentosos. ¿Viste las nuevas generaciones que hacen todo bien? Ellos, lo mejor. ¿Viste que sí? Ah, bueno. Tiene con la guitarra, imagínate, la guitarra, la muestra que tiene. Todo. Que la tiene que ilustrar, ¿viste? Pero si uno se creía lindo, al lado de tu muchacho, ya está. No, mirá, es imposible. Aparte, baila, te tiran coreo. Es una cosa loca. ¿Qué profesión te gusta más para un hombre? ¿Qué profesión? Decir, esta profesión me erotiza. ¿Bailarín? Sí. Posta. ¿Puedo decir por cómo...? No, y porque son todos postas. Me gustan mucho los gays, tengo ese problema. ¿Sabes qué? También bailarina me parece que es una profesión muy linda. ¿Bailarina? Yo recurro con bailarina, ¿eh? ¿Eh? Recurro con bailarina. ¿Bailarina va? Sí, va, va. ¿Cómo que te gusta, Marta? Generalmente me gusta un poquito de que hayan estudiado un poquito de veterinaria, que le gusten los animales. Es un estúpido. Sí. Carla, ¿qué te gusta de profesión? No tenés micrófono, no dije nada. Y yo, abogada.
¿Abogada? Sí. Porque es tu novia abogada. Porque está... ¡Ay, no, manzana! No, no la leí fácil. Sí, se vienen ellos. Son sensación, pero mal, ¿eh? Es una locura. Hoy pusimos en las redes sociales, además de que la explotan. Estuve viendo su show, la verdad, sus videos. Superaron el millón de reproducciones apenas lo lanzaron. Ahora no sé por cuánto van. Están en Spotify y están en YouTube. Todas esas bandas afuera, ¿viste? Esto. No quiero nombrar ninguna. Oye, nosotros querríamos salir con ellos. No, Mansa. ¿Sabés qué? Me pintan un show y soy telonero. Le llevo soy el plomo. El sanguchero. La rompen todos los chicos. Se viene, como dice Graf, la banda del momento. Pero antes te quiero decir que equipa tu casa con las ofertas de fin de año en Brookman.com. 30% de descuento y 12 cuotas sin intereses con billetera virtual. Todo pago en productos seleccionados. Regala y regálate eso que estuviste esperando todo el año. Aprovechá, ingresá ya mismo a Brookman.com y entérate de lo fácil que es comprar desde tu sillón. ¿Me pones en puerta el mensaje ese que los pedía a gritos? ¿Cuál de todos? El que decía, que venga, presenten a mi one, presenten a mi one, presenten no, a mi one. No, no, una enfermedad. 170 mensajes de WhatsApp. Ahí vamos. Uno detrás del otro, a ver si lo puedo encontrar. Ya se viene. B1. Acá está, presenten a mi one. Va 312, no se cansó con los 120 anteriores, va 312 nuevamente. Miren esto, miren si hay fanatismo por los chicos. A la mierda. Una locura. Sí. No, pero es la misma persona. Miren esto, espera. Mirá. Ahí está, mirá. Sí, sí. Siguen llegando. Mirá. Ay, mirá. No, qué miedo me da. Mirá. Y siguen llegando. Miedo. Mirá. Me da re miedo a mí. No. Wow. Es una locura, pollo. Pará. Si esta persona me tira 5 más, arrancamos. 5 más quiero. A vos te digo que empezás en el 0351. ¿Dónde es, Marco? Córdoba. Gracias, Marquito. Esperá. No, pues esta es otra. ¡Ah, la voy a llamar! La voy a llamar. Ahí te tiro 5, la voy a llamar. Pollo, decirle que manda el pajón. Ahí está, la voy a llamar. Sale mal. No, nada sale mal. A mí me da miedo. Atendé. Atendé que así presenta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Cómo anda? Bajale el volumen de la tele. Baja el volumen de la tele. Ay, chicos, no. Ay, fíjate, sí, cordobesa, de verdad. ¿Qué haces? ¿Cómo anda, culiao? Te dijo. ¿De dónde sos? Hola, ¿de dónde sos? Ah, tiene la tele todavía. Escucha, apaga la tele. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Susana? Pregúntale si los dinosaurios viven, ya que está. Pará. ¿Querés que presente a B1? ¿Qué? Si querés que presente a B1. No estás, tenía razón, Dani. No. ¿Vieron, chicos? Señores, siempre salió bien hasta acá. Lo que pasa es que ella no me escuchaba porque estaba como que quería. Mirá, me siguen escribiendo. Van a hacer un mashup de varios artistas. Recién estuve escuchando algo. Se viene la banda del momento y está aquí en Con Amigos Así. Bienvenidos. Y que suene el talento, B1. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dime. Traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Solo quieres que el amor me muera. Y tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Oh, chantaje, puro chantaje. Más libre como el aire. I'm in love with your body. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar. Dime que estás esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, qué rico a mí. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Sigo extrañándote a cada instante. Todo momento. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, tus labios besar. Y
shimmy, 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 oh, drinks, la la la. Mama, hey, mama. Si tú quieres, no bañamos, si tú quieres, no soplamos para secarnos, no mojamos. Ay, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' despacito. Bueno, me vuelvo loco. Pero me vuelvo loco. Y me gusta. Pará, porque está volando el teléfono, lo está grabando, ¿viste? Para ver si puedo subir seguido. No, tará. Todo bien, mucho gusto. Gracias por venir. Bienvenidos. ¿Qué cantidad de fanáticos que tienen realmente, chicos? ¿Se siente eso en cada uno de los shows? ¿Imagino en sus redes sociales? Sí, se resiente. Se siente mucho. Sí. Te digo, me pasó. Vamos a hacer una cosa, para que quede lindo. Vení, Martita, ¿vamos, podemos ir a la barra? Y vamos, después vamos a otro tema. Vale, vamos con los chicos un ratito. Ahí vamos para el living, pero hacemos un. Estos son los momentos en que me siento grande, sin onda. No, no, olvídate. No, acá estamos los chicos. Tenemos todos. Esperá, ¿hace cuánto está formada la banda? ¿Hace cuánto está igual? Y estamos más o menos hace algo más de un año por ahí. Más de un año. Y sí, obviamente tiene el respaldo de una muy buena compañía. Para que eso suceda tienen que tener talento, si no esas cosas no suceden. ¿Cómo empieza la banda? ¿Cómo se inicia? ¿Es un casting? ¿Se conocían? Cuénteme un poquito cómo se inicia la banda. Bueno, empezamos hace más o menos un año. La banda igual se lanzó hace 3 meses, el 15 de septiembre, cuando salió el videoclip. Pero nos conocíamos con Gon. Los dos decidimos formar una banda, teníamos muchas ganas. Y empezamos a buscar gente mediante redes sociales. Así que encontramos a Fabri por Instagram. ¿Cómo es? Pará, porque me interesa muchísimo la historia. ¿Cómo es? Escuchá, Marquito, vos que sos, somos medio viejal de nosotros. ¿Cómo es? ¿Ustedes dos tiran una consigna en Twitter? Che, nos gustaría. Estamos reclutando gente por Instagram. Veíamos videos y les mandamos un mensaje privado. Che, mirá, estamos formando una banda, ¿te gustaría pasar? Pero de esa manera solo me encontraron a mí. Solamente a mí. Ok, ok. No es poco. Después vimos que él iba a estar tocando, Rodri, iba a estar tocando acá en Palermo. Fuimos a ver, nos encantó, así que lo invitamos. Así es. Aceptó ser parte de la banda. Y después encontramos a Demi, que es en Miami. Le da el toque más urbano a la banda, rapea. Y se formó B1. ¿Para cómo en Miami? ¿Vos estás en Miami, no? No estaba en Miami. Ah, tiraste en Miami, digo. No, porque en el video tiro desde Miami. Ah, porque esto, los chicos, viste que me gusta. Son pibes, les va muy bien. Y está buena la iniciativa, más allá que ahora los acompaña, lo voy a nombrar, los acompaña Warner. Lo cierto es que armar una linda banda, está bueno que ustedes lo vayan a ver. Eso habla de una disciplina y de una pasión por lo que hacen. Sí, obvio. Bueno, la verdad que para nosotros estar viviendo esto, para los 5 es nuestro sueño, es lo que nosotros anhelamos desde muy chicos. Y la verdad que poder estar cumpliéndolo a día de hoy nos llena de orgullo. Bueno, ¿cómo fue el salto a la fama? Esto de que mucha gente las empieza a seguir, que de repente de ser anónimos pasen a ser conocidos, de que empiecen a reconocer lo que hacen. ¿Cómo lo vivieron? O si son conscientes, porque por ahí no se dan mucho cuenta, sobre todo por este tema, ¿no? Del canal de YouTube, de muchas veces de las redes sociales, no genera lo que genera el vínculo con el público diario. Claro, y bueno, por ahí con lo que decimos con los chicos, es que nosotros no dimensionamos todo lo que por ahí podemos llegar a generar. Nosotros a día de hoy estamos entrenando todos los días. Ahora la semana que viene vamos a ir a la costa a promocionar nuestras canciones, a compartir nuestra música. Así que estamos tan metidos que por ahí no vemos y no somos conscientes de todo esto, que es un sueño. A ver, Messi, ¿qué opina de B1? No lo ponches. ¿Qué opinaría Messi de esta banda hermosa? No lo ponches. La verdad que la rompe. Yo creo que... Con ustedes a Cristiano, bueno, le hacemos locote, olvídate. ¿Y el Diego qué pensaría de Iguan? Maestro, yo creo que esta banda la rompe, maestro. Pará, ¿quién más? Cortas palabras. ¿Quién más puede operar de Iguan? A mí me parece que esta banda, bueno, con la inflación va a subir, digamos, lo que es la música. Va a agrandarse como la cola de Sol Pérez, va a reventar a hacer disco de platino y disco de oro, que digo, pollo. Muy bien, claro, los chicos capaz no lo conocen a Morelli, pero no hace muy bien. Sí, seguramente me conocen a mí, pura sangre. A ver. Motívelos. Liverpool, pura sangre, Big One. Son el emporio de la música, son peleje campeón. Pura sangre. Dale con todo, siempre positivo, siempre musculando. Siempre con la buena música, con el buen talento. Me gusta. Che, muchachos, superaron las expectativas, digo, cuando lanzaron el video. La verdad que al toque superó el millón de reproducciones y bueno, y ahora está por muchísimo más. ¿Están atentos a eso? ¿Están chusmeando ustedes como una especie de minuto a minuto en la tele? Al principio sí, pero cuando sacamos nuestro primer single, que es Esto es Amor,
superó completamente nuestras expectativas, nos emocionamos. De hecho, nos juntamos todos a verlo, la primera que estaba en YouTube, y fue increíble. Sí, salió el otro día, refresh todo el tiempo para ver... A ver qué pasaba. ¿Cuántas views tenía? ¿Y en cuánto está ahora? ¿Alguien sabe en cuánto está ahora? 2,5 millones. ¿2,5 millones? Sí, pero qué locura, qué locura. Y me quiero preguntar porque, viendo que son un quinteto, ¿tienen alguna referencia en una banda? Nosotros crecimos, no quiero decirlo, pues ya pasaron varios nosotros años. Nosotros pero crecimos... Backstreet Boys, NSYNC. Sí. Los quintetos que empezaron... ¿Qué más? Teníamos otra banda. Los Parchís tenía... No, había miles, Westlife, pero quedaron un poco en el tiempo, ¿no? Por la... ¿Hay algún quinteto ustedes que, con el cual se sientan reflejados? No sé si un quinteto. Una banda. Pero hay una banda, bueno, Piso 21, es una banda que es, nos súper influencia un montón en la música que hacemos. Los conocimos, fuimos a cenar con ellos, son lo más. Igual, individualmente, cada uno tiene sus diferentes... Como contaba. Claro, ¿no? Influencias. Claro. Sí, ahí tenemos, ahí estábamos viendo, la producción puso 2,5 palos, 2,459,000. Gracias. Ahí está, el video oficial. Che, métanse, vamos a... Marco Di Pal... pará, ¿podemos ir al piso? Estamos contentos. Marquito... ¿Qué opinas de verdad? Viste que los pibes son talentosos, obviamente, pero 2,5 millones de reproducciones. No, te digo, nosotros llegamos a 2,455 reproducciones y estamos chocos. Es un, el 1%. Esto le ponen 3-0 más. Nadia Aguada, que también que te gusta el arte, me dijiste, linda música estoy esta. Estoy siguiendo en Instagram ya. ¿Ya los empezaste a seguir? Ya los empecé a seguir. Pará, hablando de Nai, ¿ustedes son de ver el bailando o son esas bandas que todo el tiempo están componiendo? Digo, me interesa también sus gustos. No creo. ¿La conocían a Nadia Aguada, por ejemplo, alguna vez ver el bailando? Sí, imagino que sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Perfecto. ¿Cómo? Yo sabés que me gustaría que estén en la apertura. Como estuvo Lali, en alguna apertura estaría bueno, ¿o no? No sé. Increíble. Sí. Estoy tirando ideas. ¿Y los mashup quién los elige? Para hacer, digamos, cuando digo los mashup me refiero a los artistas que van componiendo. No, al momento de componer, entre los cinco tenemos diferentes ideas, pero todas juntas hacen lo que nosotros logramos, que es B1, y el mashup lo hicimos los cinco juntos, y ahora estamos componiendo nuevos temas que se van a venir más adelante, y también nos juntamos los cinco a componer. Cada uno pone de su parte. Es un buen trampolín el mashup, ¿no? Para hacerse conocidos, para escuchar sus voces, sí, lo que pueden llegar a hacer con la música, y después sí, ya lanzar sus temas como hicieron. Aparte, el mashup surgió de un momento en que estábamos relajados, haciendo un poco de música. Nos gusta mucho divertirnos haciendo música, y de ahí salió el mashup y descubrimos que lo podíamos usar para todo esto. En realidad era un mashup para Instagram. Dijimos, bueno, a ver, hagamos algo de un minuto. Y nos gustó tanto que lo extendimos y quedó, y ahora lo hacemos siempre. Carlita, prepárate después el teléfono de la producción, a ver qué dicen de los chicos. Cuando agarrate el teléfono si querés y nos lees un poquito. ¿En quién se apoya? ¿A quién le piden consejos cuando es difícil, aunque ustedes tengan sus cimientos armados por momentos familiares? Es difícil, tío, a veces que no confundirse cuando empiezan a salir las cosas tan bien y tan rápido. ¿En qué se apoya cada uno de ustedes? Bueno, la verdad que gracias a todo el equipo que nos rodea, toda la gente detrás de cámara, la verdad que estamos muy contenidos y siempre acudimos a ellos frente a todo esto nuevo que estamos viviendo. También, bueno, cada uno podrá decir por su cuenta, pero en mi caso es mi familia también, con mi soporte. Los amigos. Los amigos. ¿Qué dice la familia? Porque yo pienso todavía la edad que tienen, esto de, bueno, soñé con que estudien, con que se reciban, con que, y de repente ven que la están rompiendo con la música. Me imagino que obviamente los apoyan, pero debe haber sido un tema también, ¿no? Decirles, gente, me voy a dedicar a la música. Sí, están todos muy felices en realidad, nuestras familias. Y es algo muy loco y muy nuevo para ellos también. Claro. Depende que surja todo esto, pero la verdad es que nos apoyan mucho, son nuestros primeros pasos. Y la verdad que están muy contentos y nosotros felices. Che, pará, voy a agarrar porque Carlita no... Perdón, no, tranquilo, que vuelvo. Le mando un beso grande a Pali, que está por ahí, que es mi amigo, que vino con los muchachos también. ¿Está Pali por ahí o no? ¿Dónde está Pali? Se escondió. Lo quiero mucho a Pali, que lo he seguido, obviamente, porque yo soy fan de los Totora, que también está ahí, de la misma compañía. ¡Pará, me está llamando mucho! Ahí está, suena los Totora. Pará, les voy a leer un par de mensajes. ¿Puedo, chicos? Sí, dale. ¿Sí? Ah, bueno, esta es la chica presente. Los amo. vino con Mick. Todo tuyo. Vení, Car. Vení. Tomá. Ojo, porque los amo. Qué rápido escribe. Uy, pará, miren esto. Miren lo que generan ellos. Mirá. Explota. Que no pare nunca de... Arrancamos un... Que no pare nunca de tiki-tiki. Se olvidaron del Marta titular, ¿eh? Mirá. Y sigue. Y quiero que sigan. Fíjate lo que generan. Mirá, me encanta. Ah, la voy a atender a ella. La verdad la voy a atender. A ver. Cuidado, ¿eh? No, pollo. Sí, va a salir bien. No, pollo. Hola.
Acá. Quiero que siga. Fíjate lo que no, tenés que apagar, tenés que bajar el volumen de la tele. Hola. Cortamos. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Claro. Hola. ¿De dónde sos? Aparecía el programa de ayer. Claro, está para atrás. Sí. Bueno, no, no. Mirá que lo intenté, pero lo que pasa es que tiene que apagar. Bueno, no puedo llegar a leer tantos. Estaría llegando con delay. 10 segundos de delay. ¿Hola? ¿Dice conectame? No, está. Si me vas a. Si van a llamar, tienen que bajar el volumen de la tele. ¿Esto cómo le? ¡Hola! Pollo, pero tiene mucho delay, aguantalo un segundo. No tiene delay, es por la tele. Hola, si es un teléfono esto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No. La puta madre dijo. Bueno, no lo digo porque lo escuché justo. La verdad le agradecemos, miren todos los mensajes que hay para los chicos, claramente son sensación. Me siguen llamando, ya aparezco un call center, te digo. ¿Viste en el call center que te dice la operadora? Te dice, bueno, si quieres reservar, andate. Pero le mandamos un beso a todos. Carlita, ¿qué te? Porque son de su misma generación. ¿Qué? La rompieron, me encantó. Para. Tengo mucho miedo. Sí, está. ¿Te gustó? Para mí me encantó, la rompieron, la verdad. Muy buena banda. Se viene con todo. A ver, porque me preguntan acá y me llaman y todo. ¿Estado civil? Soltero. ¿Soltero? Sí, claro, sí. Soltero. Soltero. Siempre soltero. No, que fue un inciso para entrar a la banda. Señoras y señores, se avivaron. Claro, soltero, te pones novio, tenés una banda, sos un éxito. Surfear la ola en el momento justo. No, igual, ya van a estar de novio. No, pará, Naya Wada quiere preguntar algo y me... La edad. ¿Qué? ¿La edad de cada uno de los chicos? La edad. Yo tengo 20. ¿20? Son muy chiquitos. 19. ¿19? 18. 21. ¡Ay, la repuja! Y 20. Tenemos un promedio de 20. Bárbaro. Y acá 22. 22 también. ¡Ojo! Esperá. ¿Sabés que acabo de encontrar un negocio? Sí. ¡Ojo el nuevo videoclip, porque yo estuve viendo en el videoclip hay varias chicas, porque supuestamente cada una es sus novias. Claro, me tienen que proponer a mí ahí en el videoclip. No, ellos cortan el bacalao, los chicos. A ver, esperá, vamos a hacer una cosa. Esperá, vení, Car. Tenemos un segundito, vení. Chicos, ustedes los mato si pueden improvisar un alguito. Claro. ¿Querés que te acá hacer la guitarra? Porque quiero ver cómo se maneja. Porque el último videoclip que vi es muy. Tiene mucha onda. A ver, tiren un alguito, a ver cómo se maneja acá. ¿Alguito qué? Esto es amor. A ver, dale. Un, dos, va. Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor. Para mí no estuvo bien ella. Escúchame. Pará, escucha esto, Car. Y vos también vas a participar. No, estoy exento. Cuando te dice, te besaré, te abrazaré, no tenés que bailar como el boliche, es más sensual. Está sensual, ¿no, chicos? Más sensual, es más. Ahí va. ¿Está bien? Está bien. ¿Lo intentamos? Estamos haciendo casting. Sí, vale. Vamos, chicos, dale. Un, dos. Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor. Que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Ahora sí. Esto es amor. Para mí, ¿qué queda? Vamos a hablar con el staff. Tenemos un voto de queda. No, Marcos, iba a llamar, pero. Yo soy un espantapájaro. Le podemos preguntar a Carla cuál de la banda ¿no? elegiría como para protagonizar el clip. Somos el jurado. Es profesional esto, no es gusto personal, Carlita. No sé. Los cinco. Con los cinco, claro. Ahora, tirame. Es un equipo esto. Es un equipo. Tirame, voy con otro, voy a intentar hacer lo que supuestamente. O sea, voy a tratar de ser la dama del video para mostrar. No, tranquilo. La dama del video. Mándale. Quiero ver si puedo castinear, loco. Pará. Vamos, chicos. ¿Este es amor? Vale. A ver. Un, dos. Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor. Que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es amor. ¡Sí! Sí, él quedó. Tengo aprobado. Bueno, chicos, les voy a pedir un favor mientras explota el teléfono. Sí, mucha gente que pide que lo haga Carla, no el pollo, el clip. Sí. Les puedo pedir, ¿podemos hacer algo más? ¿Algo más de música? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Me dicen después del corte. Entonces hacemos así. Está Marco Di Palma, está Milton, está Naya Wada. Vamos a seguir hablando con los chicos. Sí.
chicos, ustedes, son ustedes. Chicos, son ellos, nosotros. Y enseguida vamos con un poquito más de los chicos después del corte. ¿Les parece bien? Dale, buenísimo. Ya se viene mi Juan, prepárense todo. Y prepárame eso vos. Sí, prepárame eso. Prepárame eso. Prepárame eso. Tenés que volver el mic a nuestro amigo. Che, que me copé con los pibes. No, impresionante. Hay que empezar a seguirlos en Spotify ya. Está como B1. B1 seco, ¿sí? B1. B1 seco. Muy bien. Mirá, Nay. Mirá. ¿Querés un bronceado intenso y de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Sol Pleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá ya a solpleno.com o llama al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. Disfrútalo. Bien, en minutos nos vamos a ir a Punta del Este. A ver, pará. ¿Cómo ves a Punta del Este? Quien quiera, ¿cómo ves a Punta del Este? Impresionante, pollito, impresionante. Yo fui de vacaciones un poquito. Ahora estoy en Intratables. Ahora estoy minuto. Paren un poquito, paren las rotativas. La verdad es que es del Moro, por si alguien tremendo, se perdió. Es tremendo. Salió. Tremendo. ¿Otro más? Perdón, le pido mucho, yo me abuso. Bueno, la verdad es que yo, viste cómo estoy, estoy como la mure, estoy en todos lados, en todos los lugares. Tú, chicos, la verdad que es una cosa impresionante. Increíble, Chicho. Sí. Producción, la verdad que producción. La verdad. Me sirvió la coca, estoy bárbaro. Muy bueno, Milton. Corte y a la vuelta un poquito más de música, ¿eh? Tenemos talento aquí, ya venimos, vale. Sí, decime, Marcos. Quería hacer el casting para ver si podía ir a bailar. Quería hacer el casting para... ¡Le da! Pero le dije, para un cachito, ¿qué te pasa? Imagínate que... Pero mi amor, si con tres pibes de esos no llegan a tu edad, me dice. Una cosa de loco. Para mí los cinco... Pues son jóvenes. ¡Mami! Son jóvenes. Che, nos explota el teléfono. Nosotros le llevamos el mate a los chicos. Nosotros vamos a andar en el bondi. Y nosotros vamos yo manejo el colectivo. Yo manejo el colectivo y vos le echó mate. Yo prefiero ir abajo porque quiero ir haciendo ejercicio. ¿Entendés? Tenemos una bailarina. Bailarina tanto, ¿no? Bueno. ¿Un presentador? Bien. La modelo. Y todo el tiempo, o sea, vamos cambiando voces, ¿entendés? Sí. Mira el reloj y marca, amigo del fútbol, digo. Ahí tenés está, la play. Ahí está. Tenés la play también, que podés decir. Dios mío, de mi vida, aquí estamos con Manolo Lamas y Paco González para defender a Barcelona Real Madrid. ¿Entendés? Si vas poniendo. Muchas gracias a toda la fanática, a los chicos. Nos están explotando el teléfono 1133-530505. Gracias a Warner y gracias a mi amigo Pali que anda por ahí dando vueltas. Che, quiero una opinión de Pali. Pará, perdón, porque quiero encender a un amigo. ¿Pali se porta bien, Pali, o más o menos? Más o menos, ¿no? Más o menos. Confirmado, es amigo tuyo, pollo. Es amigo mío, sí. Che, descubrí Novactiv. Hoy te presento Poliactiv y un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma, hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel. Los productos Novactiv son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia con conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Tenés un producto Novactiv para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactiv que tu piel necesita. En este living que le agradecemos a todos, pues se quedan las 3 horas. Vení, Marquito, lo vamos a despedir, se tiene que ir a laburar, se va a Recife. No pude saber cuál era la Coca-Cola, la original o la Sinacio. Pero porque es igual. Escucha, Marquito, a mí me gustaría que volvás. No, esperá, hay jóvenes mirándonos. Acordate que hay jóvenes. Ay, me la tomaste. Vení, te lo pide, vení acá. Sos diputado. Ah, cierto. Escúchame. Honorable Sinache, dale. Tengo ganas de que vuelvas a correr algún día. Y bueno... Podemos. Puede ser, puede llegar a pasar. En estos días hicieron una encuesta de 10 pilotos, saqué casi el 50%. ¿Quién hizo la encuesta? Carburando. Conozco Carburando, no me digas como algo lo conocemos, ¿no? ¿Sabés qué lindo si vuelve mi palma? O sea, ya empecé. Pero yo quiero que vos vayas empecé llena. De jefe de equipo. Uy, ¿estamos? A mí me gustaría. Ella puede, la podemos llevar. No. Parte del autódromo, 20.000 pedazos. No, ella camina y desconcentra todo el autódromo. Che, ¿qué tengo que hacer? ¿Andá para los que están adelante? Vos andá y Rosy, Carapino, bailale así. No, escuchame una cosa. Bueno, vamos a ver eso. Y hay algo muy lindo que hacer. No sé si lo querés contar, ahora lo querés contar. Porque hay algo pero no lo conté durante 15 años. No, tengo. Ya me lo voy a cortar la última vez, mira. Porque no se nota mucho. Pará, ¿por qué te dejás el pelo largo?
¿Por qué te dejás el pelo largo? Contá, Marco. Porque sabés qué, pará. Te voy a decir una cosa. Detrás de este personaje de tipo que va para el frente, tipo gracioso, sos un pan de Dios. Y también está bueno eso. Nunca lo conté y de hace más de 15 años, los nenes que tienen cáncer la pasan muy mal, sobre todo las nenas cuando no tienen pelo. Cuando hacen quimioterapia, eso. Entonces, cuando llega a 23 centímetros del pelo, me lo corto y lo donamos para hacer peluca. Pero no soy yo solo. Mucha gente sabe y dona el pelo, porque donar el pelo tenés que saber bien dónde fue, porque también te lo paga muy bien. Sí. Entonces tenés que entender de dónde fue a parar, todo. Y bueno, con un amigo que también tuvo cáncer y se recuperó, él pasa, recupera el pelo de la gente que lo dona, va al taller mío, hace la filmación, decimos el número de documento, todo, dónde fue el pelo, para que la gente se quede tranquila. Y bueno, eso lo hago hace 15 años, pero nunca lo dije. No, la primera que lo digo. Bueno, está bien. Me alegra primero porque, bueno, no solo por los chicos. Los además, ya ahora estoy viejo, la última vez que me lo dejó largo. Y... Ah, pero te va a creer. No, pero están mirando muchos jóvenes, mucha gente que nos mira. Y está buenísimo porque, la verdad, la quimio para los familiares, pues, quien sepa, sabe lo que es la quimio. No solo el que la hace, los familiares sufren mucho con la quimio. Y está bueno este gesto. ¿Hay algún lugar donde la gente que quiera donar el pelo lo pueda hacer o no? Sí, pero lo que pasa es que si doy mi teléfono va a ser una macana, porque lo hacemos. No. El teléfono de Ariel. ¿Un Facebook no tenemos? El teléfono de Ariel, no, pero después pasa, no, yo lo tiro. Bueno, no sé si el teléfono de Ariel, que es quien se encarga de eso, quien tuvo cáncer de pergamino. Bueno, hay que ver si él quiere que lo dé. Si no, bueno, pasamos una roba, armamos algo. Dale. Fuerte perfecto. Aplauso para Marco Di Palma. Gracias, Marquito. Chau, guacho. Es importante. Y voy que tenemos tres pibes con mi señora y estamos los dos acá. Vayan a Recife. Chao, Marquito Di Palma. Un espectáculo. Gracias, Marco Di Palma. Nos quedamos con este living, pero se viene Esto es Amor. Esto es Amor. Y si esto no es amor, ¿qué es? Me gusta que diga la banda del momento. Porque están acá. Si no estuviesen acá, si estoy mirando otro programa, no me gustaría. Es la banda del momento. No. ¿Qué? Es una cosa que no se puede creer. No, Mariano, presentalo. No, no, presentalo, no. Mariano. Para, sacate. Para, presentame igual la banda del momento. Dale. Es acá estoy. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Everyone. Es la banda del momento. Es una cosa que esto no es Yuri Caldente, pero estamos con el pollito. Te quiero. ¡Música! ¡Dale! Hoy tú no tienes capas, quiero esa boca besar. Y lo que pase será un secreto escondido entre tú y yo. Poco a poco me matas, no sé cómo explicar que estoy perdido y que estoy contigo hasta la cabeza, amor. Cuando te acercas voy perdiendo la cordura y ya no hay dudas, no hay explicación. Loco por ti yo estoy. De a poquito, lentamente, tu figura sube la temperatura y yo, y pierdo la razón. Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es amor. Para ti, vente tú pa' aquí que nos vamos a besar un poco. Tienen todo eso que a mí tanto me gusta. Sabes que estar contigo a mí me disgusta. Solo ven aquí, cuídate a mí, escápate conmigo porque a mí nada más. Te besaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor. Igual que esto es amor. Te besaré. Directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es amor. ¡Qué temazo! ¡Pero te vuelvo loco! ¡Esto es amor! ¡Sí! Sí, brother. Perdón, viste que brother queda canchero. ¿No te hacía así? Sí,
qué temazo, por Dios. Vení, Nay, vení, vamos a armar un living completo, porque acá parece, viste, parece... No, es que son todos de esta vení. Edad, menos vos y yo, pues yo. O sea, sí, 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 sí. ¿Eh? Pará, Nay, ¿usted dice la edad? ¿Yo, mi edad? Sí. Sí, claro. ¿Qué edad tiene usted? 23. ¿Cuánto? 23. Vení, vení más adelante, estamos. Chicos, la verdad que nos explotan el teléfono, así que le agradecemos. No sé, si usted quiere hablar con... Me gustaría, pocas veces sucede, y hay mucha distancia, capaz con mucha gente que viene del interior, pero la verdad, ustedes pudieron ver recién los chicos... Tuvieron un lindo gesto que tiene que ver con que yo atendí al aire, pero ellos en el corte me dijeron, ¿podemos atender? Y atendimos a algunas personas y las saludaron. Y decían, ¡ay, me muero! Está bueno, eso está muy bueno, porque habla bien de ustedes, porque la cercanía con su público, cada vez que la puedan tener, va a ser valorable. ¿Les quieren mandar un saludo a sus fanáticas y fanáticos que nos están mirando a morir? Bueno, queremos mandarles muchas gracias por estar el día a día y un beso enorme a todas las fanáticas. Todas las Big Wanners. ¿Cómo es? ¿Para cómo es? Big Wanners. Me gusta. ¿Me sabés que soy nomás? ¿Sabés qué? Para, ella nos empezó a seguir también. ¿Puedo? Sí, obvio. Depende de vos. Depende de mí. Depende de vos. No, yo, aparte, yo ya me conozco. Cuando me gusta un tema, yo ya me veo mañana a Te Besaré. Yo también. Cantando por la calle. Claro, pero me tengo que meter en Spotify porque quiero saber. No me gusta saber una parte, quiero saber todo el tema. Pero es muy pegadizo, está bueno, es muy del verano. Está muy bien. Que nos dejen unos pesos. Mirá. Sí, chicos, quedó. Ella quiere estar en videoclip, ¿quedó claro? Sí, bueno, quedó claro. Cuenta, para el casting. ¿Tenemos alguna fecha programada o hay que esperar? Hay que seguirlos en las redes sociales. Habrá que esperar. Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales para seguir nuestro camino, que es b.onemusic, en Instagram, Twitter y todas nuestras redes. Y bueno, ahora vamos a estar haciendo una gira por la costa. La semana que viene vamos a estar en Pinamar, Mar del Plata, en algunos paradores. Y a poquito vamos sumando algunas canciones y creo que durante el año. ¡Ah, pará, Pali! ¿Van a estar en el evento que yo voy? ¿No van a estar con los chicos? Ah, en otro lado. No, porque me dijeron, me pasó un dato. Pará. No, me dice que no. Lo que tenemos que hacer... No, porque estoy hablando con producción, pero sí que nadie se entere. Lo que tenemos que hacer... Porque recién, viste, los ¿cómo se dice? Los tagué en el Instagram. Y hay un montón de... Tenemos que conseguir la flechita. Instagram. El azul. Instagram. Escúchame. ¿Qué estás esperando? ¿Tenés etiquetado a Maluma y qué? Estoy siguiendo a cualquiera, quiere decir. No, es B... El Instagram es B.onemusic. Ay, no, chicos, creo que estoy siguiendo a cualquier persona. No, ¿ves? Ahí está. Lo vamos a hacer. Dame mi teléfono. No, pará. Ya vengo. Quédate ahí. Porque no me gusta que suceda esto. Pará. A ver, ahí está, mostralo. ¿Es este? Ahí estamos. Es este, chicos. ¿Ahí se ve? Y lo seguía la mayoría yo. Big One Music. Claro, porque no me gusta cuando están los truchos, ¿viste? Cuando... No. Claro. Algunos cuando... fans. Mira, ahí está. Tienes que pongan a seguir ahí. Ahí, seguí. Pará, seguilo ahora, si tenés coraje. Pará, yo también lo voy a hacer en este momento. Pará, pichate los looks. ¿Sabés cuál sería el bueno? Los looks. ¿Sabés lo que sería bueno, Pollo? Que lleguen a los 20.000. Me gusta tu desafío. Tienen 18.000, que llegan al 20.000. Me gusta tu desafío. Challenge. Hoy 20.000. ¿Qué dice usted? Hoy hay material exclusivo de los chicos en la cuenta con Amigos Así. Así que se meten con Amigos Así, también nos siguen a nosotros. ¡Bravo! No es ¿Qué onda detalle tiene, menor, tiene mucha onda. Pero cada uno tiene su look particular. Sí. ¿Esto lo hacen ustedes o tiene alguien que los ayuda? No, todos nosotros. Che, pará que voy a mostrar la historia porque me lo voy a empezar a seguir. Mirá la que subí yo, esto es una inmadurez mía. Mirá. Acá le metí, los chicos cantando. Vas ahí. ¿Cómo se dice esto? Ahí está. Le voy a meter seguir a... Uy, qué difícil está el teléfono nuevito. Ahí está. Mirá. Sí, papá. Ah, y acá están los chicos, ¿ves? Go, Javi, Rodri, Fabri, Demi y Sony Music. No. Está bueno, te digo lo que me llegó. Yo hace un rato vi y tenía 18.800. Sí. Y ahora tiene 18.900. Bien. Ojo. Va subiendo. No, me encanta. Bueno, les quiero agradecer, chicos, éxito. A vos. Éxito en lo que se venga. Gracias por la buena onda. La verdad, nosotros estamos acá con el libro. Pero divino. Me encanta su onda. Viste que capaz no lo van a creer. Nay lo sabe, Marta también. Y acá todos sabemos... Hay mucha gente que con mucho menos está como ahí, ¿viste? Y está bueno los cimientos, digamos. Que la rompan, pero siempre
con su humildad y con su cimiento de la familia. Que la canto. Después, cuando empiecen la carrera solista, porque ustedes se separan, después vuelven éxito para acá, éxito para allá. Solista también los queremos acá. Cuando empiecen, acuérdense con amigos así. Ya nos separaste, los separé y planteé la vuelta. Ya está vendido. Es muy bien, porque vendió la separación y vendiste la vuelta. Clarísima, ya saben cómo es toda la historia. Y querés decir algo. El videoclip. Para la banda. Sí, próximo videoclip. ¿Cómo? Reba, ella para el videoclip. Para mí también, Reba. Me pongo más rockera y estoy. Igual hay que. En el video, como cada uno tiene su chico, no sé, el último que vi, por lo menos, hay que buscar el. ¿Con quién? Sí, para la pareja. Claro, exactamente. ¿Una novia? ¿Es así? No, pero cada video tiene su. Protagonista. El protagonista, ¿no? ¿Qué banda? Sí, exactamente. ¿De qué banda le. Así, soñando, le gustaría ser telonera? No sé. Oriana Sabatini, para poner ejemplo, fue telonera de Coldplay. Lali fue telonera de no, Jimena Barón de Maluma. Sin comparar los artistas, digo, ¿quién le gustaría? ¿O quién sueña? El Bruno Mars. Vino rápido así, Bruno Mars. Sí, boludo, estaba pensando en él. Sí, estaba pensando en él. Sí, a verlo los cinco. ¿Fueron los cinco? Sí. Somos fanáticos. La Plata. Yo también fui. Todos los cinco. Claro, oh, el estadio único. Sí, bueno, Bruno Mars, si viene el año que viene y. ¿Y es de Warner? Sí, dale, pónganse la pila. Vamos con Bruno Mars, tiene toda la onda. Chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Fuerte aplauso para Big One. Gracias. Que la rompen toda, pero de verdad, a mí me habían dicho, viene una banda que la rompe. Después me escribió mi amigo Pali y me dijo, ojalá, pues sea una banda que la rompe, todo confirmado. Todo siguen confirmado. Llamando a todo esto. ¿Eh? Siguen llamando, mirá. Siguen llamando, pero los chicos. Yo lo que a las fans. La onda que se van. Los chicos ya. Parte de Iguan. Sí, ya se fueron. Bueno. Bárbaro. Vamos a hacer una cosa. Porque nos vamos a ir ahora a Punta del Este. Te quiero agradecer, Nay, por haber venido. Es un placer, te quiero mucho. ¿Sabes? Yo también te quiero mucho. Me alegro que estés ahí, que estés en el ruedo de vuelta, es una genialidad. Si tenés ganas de ir al Bailando, te vemos en el Bailando. Se me caen los pantalones. En caso de volver al Bailando, la quiero con la tranquilidad con la que afrontó la entrevista con el señor Marco Di Palma. No reaccionó, tranquila. No, mira, no comparto. Estuve a punto, mira. Muy bien. No, pero bien, estuviste. Como una lady. Muy bien, gracias. Responden ahí. La pasé muy bien, gracias por invitarme. Gracias, de verdad. Gracias, Milton, querido. Gracias, Pollo, querido. Bueno, redes sociales, Milton Reokay. Ahí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram. Hay videos nuevos, así que los van a ver por el Rosedal, muchos personajes. Bueno, talento, es un placer, la verdad que muchas gracias a los dos. Y nos quedamos nosotros, pero nos vamos a Punta del Este, que ahí está nuestro querido amigo Mariano Zavaleta con otro amigo. Pero lo presenta a usted. Adelante, Sábado de mi Vida. Pollito, ahí estábamos escuchándolo, qué lindo programa, la verdad que estamos muy contentos. Siguen pasando amigos por el living de Punta del Este, en este caso un poquito más amigo tuyo que mío, pero gran conocido acá de la casa, con amigos así desde Punta del Este, nos damos el lujo, vamos a aplaudirlo, y después Pollito le haces alguna pregunta para arrancar, porque es amigo tuyo, al Rulo Sigma. ¡Vamos, Rulo! Qué recibimiento, la verdad, acá para Punta del Este. ¿Qué haces, Pollito? Hola, Rulo de mi vida. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cuándo volvés? Te vi hace 20 días ahí. ¿Se escucha? Ya estamos por volver, ya en breve. Estamos recalculando, ¿viste? Lo que pasa es que cuando tenés que armar los bolsos, se hizo un poco tardía la vuelta, pero en pocos días ya voy a estar por Buenos Aires. Che, me meto en la primera y después dejo que lo haga Zavala. Gracias, Rulo, sabés que te quiero mucho. Y Saba siempre es reincidente con el tema de los hijos. Quiero que le cuentes cómo haces vos para dormir a tu bella nena. ¿Cómo dormís a tu nena cuando se... Que es una nena, que es un amor, pero ¿cómo la dormís? Pará. Ya estuvimos hablando 40 minutos por lo menos de los hijos, pero dale que conteste. No, la realidad es esta. Yo de chiquita, yo soy medio bruto. Viste, me manejo con movimientos un poco fuertes. Entonces la bebé ya con 1, 2, 3 días de vida se empezó a acostumbrar a esa. Dije, no voy a cambiar yo. Ella se tiene que acostumbrar a esa exaltación. Entonces yo la meto en el huevito y le empiezo a hacer un taraqueteo que te la camino por todo. Entonces la bebé siente como que entraste a una calle de ripio o que hay un viento varo. Y entonces, ¿qué hace la bebé? ¿Qué opta por qué? Por
se va, ¿viste? Se duerme. Se duerme todo el día. Claro. Así lo tiene, increíble. Así que ese es el movimiento, porque el pollo, que me lo crucé en el hotel, muy bien estaba, muy bien acompañado también, bien, debo decirlo. Olvidate. El pollo es siempre... Es una Ferrari, anda, olvídate. Olvídate, arriba estaba equipado hasta la manija. Y me ve, dice, Rulo, ¿qué estás haciendo con el huevo y con la nena? Haciéndola dormir, porque la empezó, y arranqué por el patio, viste, a toda velocidad. Y esta dijo, me duermo, y empezó a... hacer ojitos. Rulo, ya que estamos hablando de este tema, pollito, le quería preguntar, obviamente, que toda la gente que está mirando ahí con amigos así, que lo conoce, ¿cómo es tu verano? Obviamente cambió mucho, sos padre hace 3 meses de una hermosa niña, pero ¿cómo es? Contanos un poquito, recién más allá del chiste de que dormís, que no dormís, o sea, ¿cómo cambió tu vida emocionalmente? Que obviamente es un cambio total, yo tengo 2 niños, pero digo, ¿cómo te pegó a vos el tema de la paternidad? Y la verdad que es una nueva vida, porque uno tiene una familia ya, su propia familia, ¿no? Una mujer, una bebé. Tenés tu familia, pasás a tener la tuya. Pasás a tener una familia y, bueno, en la organización principalmente te tenés que, antes de ir a lo emocional, por supuesto, te tenés que organizar bien. Y son vacaciones diferentes porque también al estar con la bebé tenés que estar un poquito más relajado, quizás te levantas más temprano, pero como también está mi familia... Nos hicimos una organización un poquito, como claro. Para que, como la bebé duerme, mami, te copás y la mirás, tenés que quedar con el baby call al lado. Claro. Y así fue que me lo cruzo al pollo en un lugarcito, quizá me lo cruzo a Zavala en otro lugarcito y ahí salir un poquito como para ponerle un poco de onda. Pero son vacaciones diferentes, más tranquilas que cuando uno está solo o soltero o mano a mano con la novia. Obviamente hay que estar un poquito más organizado, pero ya estuvimos hablando con el Rulo un rato y la idea, me gusta porque lo tiene claro, me miró y me dijo, hay que organizarse. Si te organizás, zafás. Ahora, cuando viene el William Wallace, no, yo me la banco solo, no quiero que me ayude nadie. Nada, es imposible. Termina estampado ahí contra el lobo, el enjoy enfrente, no, así de cabeza. Y lo llamás a ese tipo a la 1 de la mañana y te contesta el otro día, 6:15 a.m, que decís, qué raro el horario, te dice, me quedé dormido con el celular en el pecho y el bebé en el otro brazo. Y le digo, ¿cómo me mandaste a las 6? Porque yo arranco a las 6, te dice el no organizado. Y el tipo no aguanta, está todo el día arriba, porque los chicos tienen otro ritmo. Obvio, olvídate, me pasa mucho eso a mí, ya lo saben ellos, pero me pasa mucho. Tenés que tener cierta organización para poder disfrutar un poco, uno también, porque también los hijos llegan a la vida de uno. Y uno no puede cambiar absolutamente para ahora hacer la vida de los chicos. Los chicos también tienen que aprender que tienen que hacer un poco tu vida. Obvio. Hasta que ellos sean... Hay que acostumbrarnos a eso, estoy de acuerdo. No, hasta que tengan una edad que vos les decís, ahora haces tu vida. Como claro. Me dijeron a mí, que quizá cuando tenía, no sé, 10, 11 años... 5 mi viejo, años, chao. Anda. Claro, bueno, en mi caso un poco más prematuro, a los 5... Pero ya te dicen, bueno, flaquito, escuchá, arreglate solo. Si te despertás, quédate jugando solo. Claro. Yo me voy a levantar tarde. Bueno, obvio. Por lo menos son un par de años en que uno intenta pasarlo lo mejor posible. Entonces, creo que la organización es parte de eso. Y bueno, para responderte algo que me había colgado en lo emocional, lo sentimental, no hay nada más fantástico que me haya pasado en la vida. Nada. Realmente lo digo. Ni cerca. Ni cerca. Es incomparable porque es sangre de tu sangre. Traes a alguien de tu árbol genealógico. Es creaste vida, porque alguien que, digamos, le pones un nombre, lleva tu apellido, es espectacular verla y que se parezca en algunas cosas a vos. Es increíble. Tenés que criar y cuidar a una persona, tenés una responsabilidad tan grande cuando la ves. Te enamorás, yo estoy enamorado de la bebé. Increíble. Y todos los días volvería a elegirlo de nuevo porque es precioso, la verdad que es una sensación muy linda. La verdad que es muy emocionante escucharte así, Rulo, hablando. Obviamente uno cuando es padre y sé lo que está sintiendo, que a veces pasa, un montón de gente te va a decir, increíble vos, escucharte a vos hablando de esa manera. A mí claro. Me ha pasado también, pero bueno, te pasa, digo, a la gente que todavía no tuvo hijos, que nada, obviamente tómense el tiempo tranquilo, pero digo, el día que lo tengan es una sensación tan diferente. Total. Que te cambia la bocha, así, venís para un lado y te hace pum para el otro para lado. Para otro lado, ¿sí? Y todo también es crecer y madurar, y estas cosas tan grosas que te van pasando en tu vida, te van haciendo como persona, y bueno, va modificando en parte cosas de vos, porque bueno, la responsabilidad cada vez es más grande. Antes quizá era súper responsable por un trabajo que significaba tu vida. Ahora una vida depende de vos. Es una persona. Entonces, cambiás en un montón de cosas, obviamente, automáticamente, si sos responsable, ¿eh? Porque algunos dicen, voy a comprar puchos, y todavía nos están esperando. Sí. Bueno, cambia muchas cosas, vamos a hablar de todas tus cosas, ya es la paternidad, estamos con el Rulo, que está hablando de la parte emocional, vamos a hablar un poco de la parte profesional, obviamente, tu vida, estás con el programa de Canal 13, radio, me estuviste contando, pero quiero ir un poquito más atrás, cuando tus inicios arrancaste con lo que fue el éxito, bueno, de CQC, que todos te conocimos por ahí. Tal cual. Recontra, reconocido, cómo manejaste
quiero que me cuentes de tus inicios y cómo manejaste esa exposición, porque sé que usted era, si no era el mejor programa de la televisión argentina, pegaba en el palo y fuiste un tipo que estaba ahí en el ojo de todos los argentinos de un día para el otro. Fue. Y me parece que las cosas que son muy importantes y muy grosas también hay que tomarlas con calma. Si uno se sube a una rueda y arranca en una moto que no podés frenar, podés llegar a tener un accidente, como dice en definitiva el dicho o parece el ejemplo. Me mantuve con tranquilidad, siempre en eje, sabiendo quién soy yo y dándome cuenta también de la situación que estaba pasando. A ver, CQC era el programa, CQC es el éxito y siempre fue el éxito y depende de un montón de gente y yo solamente era una parte de esa cadena, un eslabón de esa cadena donde tenía que ir a hacer las notas de espectáculos. Entonces, digamos, si vos te la pensás a creer y crees mucho más de lo que realmente pasa, es donde está el problema. Claro. Me mantuve con tranquilidad y empecé a vivir lo que me pasaba, que a veces es que la gente te venga a hablar en definitiva o te vengan a o preguntar se conocen, cosas. Claro. Bueno, dándole bola a todo el mundo y contestando y relajado y dejando que todo fluya. Y así lo fui manejando, la realidad. Hay momentos más difíciles que otros porque es algo que también hay que vivirlo para entenderlo, como hablamos de la paternidad. Es raro también, es como raro. Que todo el tiempo estás un poco expuesto, la gente te saca temas de conversación constantemente porque te quieren preguntar cosas. Yo tengo como un ranking de preguntas que me vinieron a hacer. Siempre me preguntaban las mismas primeras cuatro preguntas. ¿Pero qué? ¿Notas mismas relacionadas con CQC, no, cosas que pasaban o problemas que habías tenido? Bueno, del top, cosas... No ¿cuál sé, es el uno? ¿Qué onda Pergolini? Claro, claro. Siempre cuando estoy a mí, mira, cuando yo llegué ya Pergolini había vendido a la productora. Primera pregunta... Afuera, chao. Che, Pettinato está loco, ¿no? Pues yo lo hablaba con Pettinato. Sí, Pettinato está loco también. Che, ¿y no se calientan los famosos? Me preguntan mucho. Me preguntan... Tercer pregunta. Claro, tercer pregunta. No, la verdad que según cómo seas vos, porque también hay que... Se pueden enojar. En algunos casos se me han enojado, ¿no? Pero bueno, tiene que ser como seas vos. Bueno, así fui también acostumbrándome a este estatus y... Nada, viviendo la vida, ¿no? Relajado. ¿Cómo hacías para pasar de...? Obviamente te conocía todo el mundo, pero digo, con eso... No, desapercibido es imposible. Imposible. No, desapercibido. Con los rulos es imposible. No, yo me lo bato... Te en la jeta, o sea, cuando no... me lo bato el pelo y me hago como una colita... Zafás un poquito. Zafo y para ir a un recital... Pero, a ver, también lo aclaro, quiero aclarar este punto. Tampoco es que... No puedo ir a un lugar. No, o sea, que vas a un lugar digo, y es como que... Rural, acuerdo, no, que digo, estás atendiendo al público también. Claro, esos rulos son parte. Únicos. Eso es lo que te total, digo. Es como que sí. Tenés que estar dispuesto a que si vas con el pelo... Me caes, hola, todo el mundo te venga a preguntar algo y contestarle. Vos no podés decir, disculpame, no respondo preguntas. No me hables. Te golpean. Es decir, flaco, vos estás loco. Claro. Te vengo a hablar porque te vi, me pareció algo o gracioso o bueno que hiciste. La gente también te viene a hablar por eso. Generalmente los que te quieren decir algo malo es los menos. No, sí, al menos sí, que seas que uno que seas especialista y que te puteen. Viste que hay algunos que sí, nacieron sí. Para que lo no sé qué. Sí, obviamente, bueno, después vino lo de CQC, después estás haciendo un programa de tele en Canal 13, me estaba juntando. Sí, estoy en Plan TV, un programa que existe hace 7 años, por supuesto, un éxito que hicieron Gabriela Sobrado y Fátima Flores hace mucho tiempo. Y hace un tiempo, bueno, hubo todo un movimiento de personas y bueno, se abrió una vacante y me llamaron. ¿Te interesaría hacer el programa? Sí, bueno, y arranqué a los 2 días. Así. Arrancaste con eso de la tele, con radio también. Estoy con radio, la verdad que haciendo un camino en radio también que me gusta y es un lindo rubro, así que hice mi primer año de experiencia continuado y todos los días con un programa diario que bien. Hay que producirlo y hay que moverse. Hoy en día es mucho autogestión, ¿no es cierto? Obvio. No es que llegas a una recién radio. Hablábamos el tema del teléfono, ¿no? Que uno ya es total. Casi, hasta todos los pibes son productores propios. Absolutamente. Videos, editando. Vas gestionando y vas consiguiendo también entrevistas, llamados y armando el programa. Así que la verdad que fue un año muy importante en mi vida, el 2017. Bien. Un año de muchas emociones y además en lo laboral muy contento, muy muy feliz, la verdad que sí. ¿Y cómo es estar? ¿Te casaste con Gaby o están de novios? No, estamos... Yo tampoco me casé. Estoy no, no, estamos de novios. ¿Cómo es estar novio, actriz, ella, linda? Bien, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, tranquilo, sí. Pero no sé, siempre pienso, estás casado con una en pareja, con una actriz, las actuaciones, toda esa historia, digo... Mira, cuando empezamos no a salir... No sé, no es normal para que no es actor, ¿entendés lo que te digo? Cuando empezamos a salir, ella se iba de casa y se iba a chapar con Fonsi, con Tomás Fonsi. Eso es lo que te le digo. Lo pregunto bien, mandale un beso a Tomás, es digo, la a pregunta, tu novio. Es raro, ¿no? Ya lo sé, parece claro, tener... Pero... Al principio fue así. Después hizo otras tiras donde, no sé, participó de otra tira que no era tan polémico lo que hacía.
así que no pasó nada ahí, no había tanto beso. Claro, porque de golpe te toca y es complicado, ¿viste? Estás de golpe en tu casa viendo y se complica. ¿Sabés que viene, hace una cosa con Estebanés, viene Estebanés, la pone contra la pared? Y se la empieza a chupar. Están ganaditos. La mujer de Estebanés, ¿dónde está en este momento? Es una cosa de loco. Me la voy a encarar, ya fue. Decís, mañana viene Estebanés acá, creo que vamos a hacer una nota. Le voy a preguntar porque es la cosa, es el terror de los maridos. Es el terror de los maridos. De yo creo que lo llaman antes y le dicen, che, escúchame. Rescatate un toque, te lo pido de un corazón. Toque, nada. Me hacen mal. Da los mejores chupones de la televisión argentina. Tal cual. Y después hizo obras de teatro, que fue una solución, porque era con otras mujeres. Claro, bien, hizo La Casa de Bernarda Alba, hizo Acaloradas, otras obras que eran más light. Y yo siempre siguiendo la carrera de Gaby, y me encanta. La verdad que a mí me encanta que sea actriz y compartir también. Este mundo, está bueno cuando te dedicas a un rubro, se entiende, que tu pareja claro, sea del rubro, también está bueno. Es más relajado, más la jugada en todo lo que nos va pasando, ¿no? Porque obvio, también la carrera tiene un montón de aristas, además de nuestros trabajos en la tele, como decías, bueno, la exposición, las cosas sí, que son un vas montón de haciendo, cosas que el otro entendiéndolo se hace más fácil, obviamente. Es más relajado. Estar con alguien del palo. Total. Bueno, tiene la niña, están pensando en agrandar la familia, ya sé que es muy rápido preguntar esto, digo, pero por ahí. No sé, yo antes de tener un hijo decía quiero tener 4, cuando nació el primero dije 3, ahora tengo 2 y dije, me parece que estoy ahí un poquito. Mirá, las puertas no las cierro para nada, en ningún ámbito de la vida, y más con lo que siento por Donna, que es hermosa. Si me preguntás ahora, preferiría no tener otro porque mucha gente que tiene 2 hijos me dijo, espera un poco porque está bueno también disfrutar al primer hijo, si no parece que ya estás pensando en el segundo. Viste que es terrible eso, tenés que estar un poco más relajado desde ese punto de vista, pero bueno, nunca digo no digamos. Ah, si Bruno, todo, vas a agrandar la familia, seguramente vas a tener más niñas o niños. Si Dios quiere, nunca se sabe. Y es lo más lindo del mundo. No sé, Pollito, si estás escuchando, si querés preguntarle, porque nos quedan pocos minutos para despedirlo. Pollito. Al Rulo gigante que se vino acá desde cerquita, pero se vino acá con amigos así, y rescatamos mucho a la gente que viene a bancarnos este gran programa, que tenemos el living armado acá en Punta del Este. ¿Querés preguntarle algo, Pollito, antes de cerrar la nota? Bueno, lo que hacemos, ya es una cábala, si no lo hago me siento mal, que es agradecerle a cada uno de los que pasan por ahí, porque hay que moverse, y después preguntarle al Rulo si algún día se le va a animar a la actuación, por lo menos un Rulo conductor, pero si algún día, a mí me gustaría verlo actuando realmente en una novela. Claro. 100%, Pollo, te lo contesto, 100%. Me gustaría ser actor algún día, es uno de mis pendientes en esta carrera, podríamos decir, artística, televisiva, ¿te de medios. ¿Alguna vez? ¿Nunca te llamaron? No, nunca me llamaron, pero Atentis. No. Pero no lo descarto, me gustaría, y siempre hacemos actings con Gaby, y Gaby me da bastante manija, me dice, vos tenés que actuar. Claro, me dice, te ve pasta, te ve pasta. Vos tenés que actuar, y le digo, sí, Gaby. Si la llama mi mamá también está de acuerdo. Viste que tu mujer, tu mamá, tu abuela, dice, vos tenés que hacer eso, te sale bárbaro. Mamá, sos mi mamá. Claro. Es que me querés, entendeme. Es que, pero bueno, creo que también es importante formarse. Si uno quiere hacer algo, también estar a tiro para hacerlo y también tenerse fe y aprender a hacerlo. Porque obvio, no sirve solamente con obvio, decir lo quiero hacer o lo no, voy a hay hacer. Hay que estudiar, hay que prepararse. Totalmente de acuerdo con vos. De los que estamos hablando, entre el Pollo, vos y yo, vos lo sabés bien que sos deportista. Obvio. Porque para lograrlo, obvio, tus logros deportivos. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Mientras los pibes dormían hasta las 11 de la mañana, obvio, el tipo estaba en el frontón dándole y estaba preparando. Entonces también a veces uno tira al aire y dice, bueno, quiero hacerlo. Bueno, prepárate, formate. Este año fui a actuación, estuve un tiempo. Bien. Antes de que nazca Donna, fui varios meses y lo disfruté mucho. La verdad que la pasé bien y no es tan fácil como la gente cree. No, no es tan simple actuar. Bueno, gracias, Rulito. Ojalá que tengas un buen 2018. Un saludo a Gaby. Felicitaciones por la niña. La vas a romper el 2018 porque sos un gran tipo y tenés muchos proyectos por delante. Pollito, te mando un beso gigante. Obviamente, salúdense ya que se aman. Pollito, y se ¿cuándo han amado vamos y han a la dado ruta, muchos besos? Pollito, ¿cuándo me llevas a dar una vuelta, Pollín? ¿Tenés ganas de que te lleven a una vuelta? El pollito me ha llevado. Sí, Pollito, en este 2018. Yo también, Pollo. Voy a mandar un mensajito para que me llegues a pasear. Yo les voy a decir una cosa. No me pregunten por qué nadie quiere subir conmigo a la ruta. ¡Nadie! Yo no tengo ningún inconveniente y te cebo mate. ¡Vamos, Rulo, querido! Rulo, te mando un abrazo grande, rompela como siempre. Es un pibe que anda siempre de buena onda y eso es valorable. Gracias.
Gracias, Pollito. Lo conozco hace mucho al Pollo, lo quiero mucho, te quiero mucho, Pollito, y nos seguimos cruzando y me alegra todos tus logros y la verdad, este programa hermoso que gracias, tienen. Le falta un player hoy, me dijeron que estaba lesionado el tobillo, pero en algún momento se va a reincorporar, ¿no? Estaba, no, sí, faltaba, nos falta el señor Pico, que lo vamos a tener ya en unos días acá con nosotros, haciendo con amigos así. Pollo, les mando un beso gigante. Marta, sabés que te amo con toda mi alma y a toda la gente que fue invitado, gracias por estar. Y nos veremos el día de mañana, Pollito. Les mando un beso gigante desde Punta del Este, con amigos así. Gracias. Mario, un abrazo. Gracias, Saba, por ponerte la 10, hermano. Te queda preciosa. Beso grande, nos vemos. Bye. El gran Rulo divino y Zavala, la verdad, Zavala está haciendo un trabajo muy grosso. Me gusta mucho y por otro lado me da miedo estos mano a mano que propone Zavala porque son muy enriquecedores, porque lleva buenas charlas con los invitados. Y me da miedo, pensando en la vuelta, que proponga, viste, en caseta o quizás un unipersonal. Yo te voy a decir, vení, paremos, ¿no? Porque tenemos unos 5 minutos. Digo, cuando tenemos tiempo. Acá casi yo mirándola. Siguen mandando mensajes las fanáticas de B1. Acá nosotros lo que hacemos, como nosotros somos bastante egoístas, como la gente que labura en tele, sí. Cerramos ficha. Vino Borid, ilusionista, y vos sos nuestro. Carla es nuestra, no te pueden llamar del programa. ¿Cómo se llamaba la...? No me acuerdo el nombre, Carlita, ni idea. No me acuerdo el nombre anterior. No, un beso para Anto. Un beso para Anto, una gente. Pará, es increíble lo que... Miren esto, les voy a mostrar todo lo que generó B1. Mirá, esperá. Pará porque... Wow. Ahí está, mirá. Yo no quiero decir nada, pero todos se olvidaron de Marta ahora. Sí, es terrible. Marta titular quedó de lado, quedó en el olvido. Mirá. B1, che. Qué bárbaro. Entonces estos los atendí. Mirá, y los chicos se llegaron a la costa, ahí siguen mandando mensajes. Bueno, ¿qué va a hacer? Se viene bien ese. No, el éxito. Viene bien. Che, ¿qué? Pará, ¿hoy qué día es? ¿Hoy es miércoles? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, ahora? ¿Quieres saber tu plan de vida? Los planes de cada uno, ¿no? Sí. Ahora me voy a cenar. ¿Con quién? Con amigos, vamos a cenar. ¿Con quién? Con un amigo. ¿Con un amigo? Sí. ¿Tiene aire? ¿Tiene aire el amigo? Porque estamos necesitando casa con aire para esta noche. Tiene aire. Pero no, pará. Voy a dormir con mi amiga. Pero pará, ¿es uno solo? ¿Te va? ¿Un solo amigo, va? Con un amigo. Mano a mano. No, pero quiero saber, ¿por qué no van más amigos si es amigo? ¿Es el único amigo o es la persona que estás conociendo? Es que están todas las vacaciones. Pero pará, ¿es un amigo de verdad o es la persona que estás conociendo? No, es un amigo de verdad. Entonces estás mintiendo la cara, boludo. Es terrible. ¿Vos qué vas a hacer ahora? Yo ahora tengo que primero pasar por un delivery, porque es tarde, así que no voy a cocinar, voy a buscar un poquito de comida y voy a cerrar la noche con una persona que yo elijo siempre. Nada más. ¿Y vos, Pollo, qué vas a hacer hoy? Nada más. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo me voy a... hoy tengo cena con mis amigos. Seguramente vamos a ir a una cervecería a comer algo, ya que no estoy en la radio. Buena onda. ¿Estás disfrutando? Sí, porque aparte, digo, porque me preguntará, ¿y tú, Germo? Estuvimos dormidos juntos todos estos días, hay que meter un parate. ¿No está bueno el... Un poquito de espacio, ya mañana volvemos. Una persona que quiero mucho lo llama asfixia. Asfixia. Controlar la asfixia. No, por eso, voy tranquilo, cada uno por su lado. Mañana tengo plan de teatro, mañana voy a ir a microteatro, que nos gusta mucho los dos, que la rompe toda. Y va a venir una invitada que también es amiga, que tiene que ver con eso, que es Cine Palomo. Creo que mañana pasamos, no sé, pasé el contacto y ya quedó. Pará, ¿vos tenés plan hoy? ¿Tenés plan hoy? ¿No? ¿Va para abajo? ¿Tenés plan hoy? Más o menos. ¿Tenés plan hoy? ¿Pero qué pasa? Es un toro. Pará, ¿quién viene? ¿Nico o Caro? ¿Tommy o Caro? Caro. Señores, ya se viene ella. La que, o sea... La bomba. Sí, la bomba. Camina y tapa, la bomba, rompe todo y por suerte de Caseta O. Es nuestra también. Ya se viene Pampita Online por la hermosa pantalla de Caseta O. Gracias, chicos. Por favor, un placer. Carlito, un placer. ¿Qué? Igualmente. Vos tenés... al aire miércoles y jueves la semana que viene. Por supuesto, acá voy a estar. Por supuesto. Presente, dice. ¿Vos mañana venís? Palabra vale. Si me dicen, vengo. ¡Yepi! Te estoy preguntando, ¿venís? Vengo, obvio. ¡Mañana! Estamos comprometiendo gente al aire. ¡Mañana viene Carla! ¿Y la semana que viene te esperamos? Por supuesto, aquí estaré. Gracias, Marta. Gracias, Carla. Gracias a todos ahí la producción que está laburando de enero a enero, como decía Rodrigo, el pueblo Rodrigo. Sabés que yo te quiero enero a enero. Quédate y ya se viene Pampito Line y... Cerrado. Bueno, nos quedamos con Pampita Lime y gracias por acompañarnos hoy. Adiós.